Les damos la bienvenida a esta segunda sesión de la cátedra de sede Marta Traba, Convenciones al Borde, una cátedra desarrollada de manera conjunta entre la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Les damos la bienvenida a esta, que es nuestra primera sesión magistral. Con esta introducimos nuestro primer módulo. Eh, un módulo a través del cual queremos reconocer las distintas nociones que se han venido construyendo eh, sobre el patrimonio cultural y cómo se han ido transformando. Y este módulo involucra tres momentos. Esta que es nuestra primera sesión del módulo, eh, un recorrido que ya les, al que ya les invitamos, el formulario está habilitado, vamos a tener plazo para diligenciarlo hasta mañana al mediodía. Este recorrido será al Parque Arqueológico y de Patrimonio Cultural de Usme. Recuerden que los recorridos son opcionales y nuestra siguiente sesión, que será aquí en el Auditorio Alfonso López Pumarejo, también sesión presencial magistral, el próximo jueves 31 de agosto. Con esto, entonces, le doy palabra a la profesora Ana María Groth, la profesora responsable de la cátedra, quien nos va a presentar a, la, a nuestro panel del día de hoy. Buenas tardes a todos y a todas. De nuevo, bienvenidos. Eh, tengo el honor de presentar a los conferencistas que van a desarrollar este panel a continuación. Nos sentimos eh, muy complacidos de tenerlos hoy aquí en la sede de la Bogotá, la Universidad Nacional de Colombia. En primera instancia, la doctora Adriana Molano Arenas. Eh, quien actualmente se desempeña como viceministra de Fomento Regional y Patrimonio en el Ministerio de Cultura. Ella es antropóloga, especialista en políticas culturales y gestión de artes. Se desempeñó como coordinadora del Grupo de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Dirección de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura y como directora general del Centro Regional para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de América Latina. Eh, tiene experiencia en el desarrollo e implementación de políticas públicas participativas en temas culturales. Ha liderado proyectos orientados al fortalecimiento del tejido social desde una perspectiva patrimonial en el contexto del desarrollo sostenible con comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas. También nos acompaña el doctor Patrick Morales Tomás. Actualmente se desempeña como director general del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Él es doctor en Antropología Social de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Fue asesor del Grupo de Patrimonio Inmaterial del Ministerio de Cultura y coordinador del enfoque étnico del Centro Nacional de Memoria Histórica. Eh, bienvenidos, doctor Adriana, doctor Patrick. Entonces, deseo el micrófono. Muchas gracias, profesora. Buenas tardes eh, para todos y todas. Muchas gracias por, eh, pues, por asistir hoy a esta primera eh, sesión magistral de nuestra cátedra Conversaciones al Borde. Agradecerle a la viceministra Adriana Molano por hacer presencia hoy. Por supuesto, agradecerle a la Facultad de Ciencias Humanas al decano Carlos Páramo, um, al Instituto de Antropología, al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, eh, con quienes hicimos alianza para esta cátedra sobre lo patrimonial. Quiero iniciar eh, señalando que es interesante que hoy haya dos antropólogos aquí hablando sobre el tema del patrimonio cultural. Y digo que es interesante porque en general y digamos, por la… Por, por las características del campo de lo patrimonial, que es un tema que hoy vamos a abordar con la viceministra. Normalmente este campo estaba, digamos, mucho más reservado para los arquitectos y restauradores, arquitectos y arquitectas y restauradores, porque ha sido un campo que se ha venido consolidando con una fuerte tradición arquitectónica. Sin duda, pues sus importantes aportes a este campo han sido determinantes, pero poco a poco, y es un poco también lo que queremos hoy eh, conversar con ustedes en esta sesión. Ese campo de lo patrimonial se ha venido abriendo del campo de la, de la arquitectura, de la materialidad del patrimonio, de los arquitectos, hacia otras miradas un poco más complejas de lo patrimonial, que es lo que hoy quisiéramos conversar con, con Adriana. Eh, y en esa perspectiva, eh, pues un poco la idea es comenzar. Eh, conversando sobre algunos temas básicos del patrimonio sabemos que muchos y muchos de ustedes vienen, no vienen necesariamente de las ciencias sociales sino de otras carreras ingeniería, ciencias de la salud, hay algunos arquitectos por supuesto entonces hoy queremos como conversar sobre algunas concepciones básicas de lo patrimonial y sobre todo conversar con ustedes sobre cómo ese campo de lo patrimonial ha venido avanzando para proponer unas lecturas que en el fondo creemos determinantes para abordar fenómenos sociales tan complejos como, por ejemplo, el borde sur de Bogotá, que es uno de los ejes de esta cátedra. Entonces, tal vez lo primero sea señalar que, eh, y uno lo puede ver en las fotos o en las imágenes que muchos y muchos de ustedes enviaron como el primer ejercicio pedagógico, que ese campo de lo patrimonial eh, durante muchos años, como si en un, y en un transcurso, en una línea de evolución, eh, muy marcada, digamos, de finales, desde la segunda mitad del siglo XX, eh, empezó a preocuparse por la conservación del patrimonio material, del patrimonio arquitectónico, que es una de las miradas clásicas que hay sobre el patrimonio. Cuando uno le preguntan sobre lo patrimonial, muchas veces uno piensa pues, en grandes construcciones, en edificios o en casas y lugares emblemáticos, digamos, por su arquitectura, el, la Candelaria, por ejemplo, con su legado colonial. Pero, eh, pues también hay otros campos del patrimonio que hoy queremos conversar con ustedes. Sin embargo, sí quiero decir que en las fotos se ve, en las fotos que enviaron los estudiantes y las estudiantes, se ve también un, cam un cambio en la mirada de lo patrimonial que es muy interesante y que hoy vamos a profundizar con ustedes. Entonces, ese campo de, de lo patrimonial estuvo, ha estado marcado eh, durante mucho tiempo por una serie de categorías, una, serie de, una, una manera de pensar en categorías el patrimonio. Estamos hablando del patrimonio material, entonces, asociado al arquitectónico, a las construcciones, a las casas, a las edificaciones. Y por otro lado, se ha hablado mucho del patrimonio inmaterial, que serían las prácticas, eh, digamos, representaciones, creencias, eh, esa dimensión que también se ha llamado, en algunos casos, también desde la Convención de la UNESCO, que regula muchas de las disposiciones de lo patrimonial con lo intangible. Las divisiones clásicas de lo patrimonial son el patrimonio material, el patrimonio inmaterial, pero también está lo que llaman el patrimonio mueble, que se refiere más bien a los monumentos o a cierto tipo de objetos que sean importantes y representativos. Eh, esas disposiciones normativas del, del campo de lo patrimonial están muy asociadas a las convenciones de la UNESCO, que es el organismo internacional que regula un poco, digamos, el campo legislativo en grande a nivel internacional eh, y eh, lo primero que surgió en, en, el, en 1978 fue la convención de patrimonio mundial que se refería mucho a la protección del patrimonio material del patrimonio construido ese esfuerzo que habían hecho muchos arquitectos restauradores planificadores, planificadores urbanos durante los años 50 y 60 terminó en una convención de la unesco que es la Convención de Patrimonio Mundial, que se preocupaba básicamente por conservar el patrimonio construido, que estaba en riesgo por múltiples razones en muchos lugares del mundo. Una de esas razones, por ejemplo, era el cambio acelerado de las ciudades, el crecimiento acelerado de las ciudades. Otras razones tenían que ver también con los procesos migratorios asociados, por ejemplo, a conflictos armados. Y esa primera Convención de Patrimonio Mundial, como se, como se conoce, empezó a producir recomendaciones para proteger el patrimonio construido. Entonces, esa convención estaba, digamos, muy centrada en problemáticas, además, asociadas no necesariamente a América Latina, sino a algunas ciudades europeas y, pues, digamos, también un poco marcado en Estados Unidos. Lo interesante es que finalmente ese, ese tránsito de la Convención de Patrimonio Mundial que protegía entonces esas expresiones materiales de lo que se consideraba representativo de una sociedad, empezó a transitar hacia un reclamo y una interpelación también de países de América Latina de reconocer otras formas de lo patrimonial no necesariamente, no necesariamente ancladas en la materialidad del patrimonio y en sus expresiones arquitectónicas. Durante mucho tiempo los países de América Latina, y Adriana podría conversar también sobre eso, estuvieran hablando de otro tipo de patrimonios asociados a lo que en ese momento se conocía como el folclore, que eran otro tipo de prácticas, creencias, que eran importantes en las sociedades de América Latina, que no necesariamente se reconocían con grandes atributos arquitectónicos. De esta manera surgió en el año 2001 otra convención y otra manera también de darle unas clasificaciones a lo patrimonial, que fue la convención de patrimonio cultural inmaterial. Es decir, la UNESCO de alguna manera empezó a escuchar a estos otros países, en particular, insisto, de América Latina, y empezó a pensar que también era necesario proteger, a la par que la, la materialidad del patrimonio, las prácticas inmateriales que eran importantes para ciertas sociedades o para ciertos países. Entonces surgen las dos convenciones y de ahí se determinan dos listas de patrimonio digamos listas internacionales, y los países que hacían parte de las Naciones Unidas empezaron a suscribir esas convenciones de la UNESCO, entonces cada país empezó a desarrollar esas listas, la lista de patrimonio mundial y la lista de patrimonio cultural inmaterial. Lo que queremos señalar con este primer módulo, y ahora le voy a dar la palabra a la viceministra, es que el surgimiento del campo de lo patrimonial está muy asociado a unas categorías que son de gestión de lo patrimonial, para gestionar lo patrimonial en términos de políticas públicas y en términos de desarrollos normativos. Sin embargo, lo que queremos señalar aquí es que una cosa son las distinciones y las clasificaciones del patrimonio y otra, otra cosa son las maneras como funciona el patrimonio en la vida cotidiana y en la realidad. En realidad el patrimonio... Estas activaciones simbólicas de aquello que nos representa o que representa una sociedad, estas maneras de poner en relieve eh, atributos importantes para una sociedad, no funcionan de manera separada entre la materialidad y lo inmaterial. En realidad, cómo funciona el patrimonio, no cómo se gestiona, es una relación entre diversos patrimonios donde es difícil separar lo intangible de lo tangible. El patrimonio patrimonio que portan las comunidades, que reconocen las comunidades, no distingue entre los distintos patrimonios mueble, inmueble o material, inmaterial, sino que realmente crean relaciones de sentido entre los diversos, entre los diversos patrimonios. Y yo solamente quiero señalar un caso interesante de, hay, hay una Cartagena de Indias, está en la lista de patrimonio mundial. Eh, fue declarada en el año 1984, fue inscrita en la lista de patrimonio mundial, que recuerden que es la lista que se refiere a la protección de los bienes materiales, y la UNESCO, cuando empieza a, digamos, confeccionar estas listas de patrimonios importantes, de los patrimonios mundiales, como el caso de Cartagena, empieza a, digamos, lo hace a partir de una serie de criterios. Y aquí quiero introducir un concepto muy importante en el campo de lo patrimonial, que es la valoración del patrimonio. Es decir... Una cosa es gestionar el patrimonio, pero ese patrimonio se gestiona con base en un hecho fundamental y es cómo valoramos un patrimonio, es decir, cómo determinamos cuáles son los valores que se quieren proteger de un cierto hecho patrimonial o un atributo patrimonial. En el caso de Cartagena, Cartagena de Indias fue inscrita en la lista de patrimonio mundial por dos criterios. La UNESCO maneja más o menos seis criterios en la lista de patrimonio mundial, pero Cartagena aplicaba a dos criterios. Uno, ser un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o de conjunto arquitectónico o tecnológico o de paisaje que ilustre uno o varios periodos significativos de la historia humana. Y el criterio, este es el criterio cuatro de la UNESCO, el criterio seis, estar directamente o materialmente asociado con acontecimientos o tradiciones vivas, ideas, creencias u obras artísticas y literarias que tengan una importancia universal excepcional. Cartagena entra en la lista de patrimonio mundial por estos dos criterios, pero si ustedes se fijan, estos dos criterios de alguna manera se concentran más en una dimensión de la materialidad de las murallas de Cartagena, que realmente por eso fue incluido Cartagena, por su casco antiguo, por supuesto, pero por las fortificaciones y murallas de Cartagena. La UNESCO se fija mucho más, en el 84, en unos atributos de tipo material. Cuando está hablando de ser un ejemplo eminentemente representativo de un conjunto arquitectónico, está pensando, por ejemplo, en... El legado colonial que se expresa en la ciudad amurallada, y cuando habla de estar directo o materialmente asociado con acontecimientos o tradiciones vivas, está pensando en el proceso de esclavización histórico pues que vivió América Latina. Está pensando en dos criterios, uno histórico y uno más asociado a la materialidad, pero deja por fuera lo que podríamos llamar ahora, y hacia allá vamos a llevar esta conversación, el patrimonio vivo de Cartagena. La declaratoria de Cartagena como patrimonio está muy centrado en una serie de criterios que no toman en cuenta la manera como la gente de hoy, y en particular los habitantes locales de Cartagena, que quedan pues, realmente muy pocos por el proceso, digamos, de turismo en Cartagena y otras dinámicas, en Cartagena se calcula que solamente viven 5% de habitantes locales en, en el sector antiguo de Cartagena, deja por fuera, digo, una cantidad de relacionamientos y de maneras de vivir en Cartagena que se expresan, por ejemplo, en las tradiciones y, digamos, todo el, todo el tema del acervo cultural del barrio Getsemanía en Cartagena, que hace parte de la declaratoria, y deja por fuera esa manera y esa evolución histórica de Cartagena, la manera como esos habitantes se han relacionado con, ese, con esa materialidad. Lo que quiero decir con este ejemplo es que el patrimonio, necesariamente en los ejercicios de valoración y, en particular, en las categorías de gestión, en esas distinciones entre material e inmaterial, deja por fuera una lectura más amplia, más compleja que puede ser interesante y es lo que vamos a introducir hoy con, con la viceministra. En ese sentido, eh, la, la aparición del patrimonio inmaterial en Colombia, de esta categoría de patrimonio inmaterial que empezaba a darle relevancia no solamente a lo arquitectónico, sino a otro tipo de expresiones más asociadas a comunidades locales, fue bastante tardía. No sé, Adriana, más o menos 2008. Antes se hablaba de algunos atributos de patrimonio inmaterial, pero de manera tardía, luego de suscribir la Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial del 2001, se empieza a hablar en Colombia del patrimonio cultural inmaterial. Ya no se habla solamente del patrimonio arquitectónico, sino se empieza a hablar del patrimonio cultural inmaterial. Y aparecen entonces una serie de manifestaciones, emergen una serie de manifestaciones muy importantes que en un principio estaban muy asociadas a una idea de folclor, como la idea de lo folclórico. Aparecen allí, por ejemplo, y empiezan a ser tenidas en cuenta manifestaciones tan importantes como el Carnaval de Barranquilla, por ejemplo, o más, de manera más tardía el Carnaval de Negros y Blancos. Pero de alguna manera, ese campo del patrimonio inmaterial también empieza a asociarse de una manera, tiene una, una mirada muy concentrada en las prácticas festivas y también un campo muy clásico del patrimonio inmaterial que vi en algunas de las fotos de los estudiantes y es de los estudiantes. Es eh, las prácticas gastronómicas, por ejemplo, asociadas a las prácticas alimentarias. En un principio, el patrimonio inmaterial surge en Colombia muy asociado a esas tradiciones festivas, a las grandes fiestas, digamos, y pues de alguna manera también empieza a dejar de lado otras miradas más asociadas a algunas prácticas que podían entenderse de manera más sistemática. Y ahí quiero darle la palabra a Adriana. Cuando Adriana llegó al Ministerio de Cultura, no en este momento, que es viceministra, sino cuando estuvo como coordinadora del grupo de patrimonio inmaterial, Adriana impulsó una visión un poco más completa de lo que se, en ese momento pues era el patrimonio cultural inmaterial. Adriana recibe un legado de las prácticas festivas, ya estaba declarado entonces el carnaval de Barranquilla, el carnaval de negros y blancos, el festival de bandas de paipa, pero Adriana impulsa una visión distinta del patrimonio inmaterial, que me parece interesante, pues, como invitarla a. Conversar sobre ello. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, es, es rico estar eh, en una universidad, en la Universidad Nacional, donde estudiaron mis padres y sido un gran legado para mí. Eh, estar en contacto con jóvenes, porque a veces en las instituciones uno se pierde. Eh, en una cantidad de instrumentos de gestión de tensiones políticas y, y muchas veces se le olvida eh, para quién hacemos las políticas públicas, con quién hacemos las políticas, entonces ven, venir a hablar con ustedes es como refrescante. Le doy muchas gracias a Carlos Páramo de la Facultad de Ciencias Humanas, a Elena Caicedo del Instituto Colombiano y a Patrick Morales del Instituto Distrital. Eh, de patrimonio. Tal como nos está introduciendo Patrick la conversación, eh, cuan, hablar de patrimonio cultural tiene muchos niveles diferentes. Un nivel, como lo estaba diciendo Patrick, es el nivel de la gestión del patrimonio. Y ahí voy a detenerme un poco. Y otro nivel es realmente cómo vive el patrimonio la gente. ¿Cómo vivimos nosotros el patrimonio? ¿Qué significa para nosotros el patrimonio? Para cualquiera de ustedes, para una persona afro de Tumaco, para una persona indígena de la Amazonía, para un campesino, eh, para un pescador del río Magdalena, para un arquitecto sofisticado, para un patrimonialista urbano, eh, casi que es difícil pensar que haya un concepto que se llama patrimonio cultural, donde cabemos todos. Y eh, ese concepto, mmm, en la mayoría de los casos, se ha vuelto algo muy o teórico conceptual o institucional eh, y pocas veces se ha entendido o se ha visto desde nuestra propia experiencia, desde nuestra propia relación con lo que llamamos patrimonio. Y eso tiene que ver con que... El patrimonio cultural, en principio, parte, como lo explicó Patrick, de la gestión del patrimonio material, del patrimonio urbano, del patrimonio arquitectónico, donde desde el principio se concibió como un tema de expertos. En, la, en el patrimonio mundial, en esta convención que nos plantea Patrick, eh, el que valora el patrimonio es el experto. El, el arquitecto o el urbanista eh, que desde una mirada bastante digamos lejana en sentido de experto dice que tiene un valor histórico eh, y que no lo tiene cuando en realidad el patrimonio nos está hablando de la identidad y de la identidad pues debemos hablar somos nosotros la población las comunidades la sociedad colombiana o la sociedad en cualquier parte. Entonces, como partimos del patrimonio material en toda la gestión, hemos tenido que hacer un tránsito muy largo para realmente empezar a entender el patrimonio de una manera más cercana. De hecho, cuando se habla de patrimonio material, se habla de apropiación social del patrimonio. Es como que el patrimonio está allá y nosotros tenemos que apropiárnoslo. En ese, en ese cambio que, 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 que hemos tenido, tanto a nivel internacional como nacional, de entender qué es el patrimonio, por qué su significado, su simbolismo, su trayectoria histórica lo hacen patrimonio, a el patrimonio vivo, en el que empezamos a, a comprender, tanto internacional como nacionalmente, que el patrimonio lo definen las propias comunidades. Hacemos un tránsito muy largo, pero ese tránsito se ha demorado muchísimo y ha tenido muchas dificultades en la mayoría de los países. De hecho, también cuando hablamos de patrimonio material, eh, hace 20, 30 años, y hay muchos arquitectos y urbanistas que siguen pensando así, estamos hablando de un patrimonio colonial, de un patrimonio blanco, hegemónico, de un patrimonio que determina el Estado y no de un patrimonio que nosotros, bueno, yo estoy ahora en el Estado, ¿no? Pero que nosotros, me hablo como persona, como comunidad o como población civil, podemos acercarnos y entender qué es ese patrimonio. Entonces yo creo, Patrick, que el primer cambio eh, fue empezar a entender el patrimonio de otra manera, empezar a entender que no es un tema lejano, que no es un tema que solo pueden valorar los expertos y que la gestión del patrimonio tiene que estar, eh, darle herramientas a las personas para que sean las personas quienes gestionan su patrimonio. Ese patrimonio, esa convención de patrimonio mundial marcó unas formas de gestión en los países eh, que, si, que siempre fueron muy centralistas, muy hegemónicas, eh, muy planteadas desde el gobierno hacia... Eh, el ciudadano, digámoslo así, eh, y, esa, y esas lógicas empiezan a cambiar un poco cuando se plantea esta convención de patrimonio inmaterial o patrimonio vivo, se empieza a hablar de que existen las comunidades, de que son las comunidades quienes eh, valoran su patrimonio y quienes lo deben gestionar. Entonces, esta convención de patrimonio vivo de alguna manera irrumpe en esa mirada internacional que además el patrimonio material desde esa visión también hegemónica dio pie a eh, a unas influencias muy grandes de eh, la comercialización e, y en ese sentido nosotros fuimos viendo cómo por ejemplo en los centros históricos que se hacen supuestamente herramientas de gestión y herramientas de protección, muchas veces lo que se estaban dando era posibilidades de eh, que el turismo, la comercialización, la economía estuvieran por encima de la protección. Y eso no pasa solo en Colombia, ha pasado en muchísimos países, y eso fue mostrando cómo o fue eh, generando un término que se llama gentrificación, que es que... Eh, todas esas presiones, esos intereses inmobiliarios, económicos, fueron sacando a la gente. Ahí nos empezamos a dar cuenta eh, o podemos evidenciar que eh, desde donde se habla del patrimonio o desde se, donde se gestiona el patrimonio, no es desde la gente, no es desde los propios habitantes. De ahí lo que está ocurriendo en Cartagena, eh, que ya se ha vuelto un problema, digamos, eh, gravísimo en todos los sentidos y todos los que vamos a Cartagena lo podemos ver en términos de prostitución, en términos de eh, trabajo indigno, de trabajo informal, eh, en términos de que hay por lo menos dos ciudades, dos ciudades absolutamente equidistantes, eh, donde un turista va al centro histórico y piensa una cosa de Colombia, pero cruza las murallas y empieza a ver una Cartagena completamente diferente. Si nosotros entendiéramos el patrimonio desde la misma gente, pues muy seguramente el patrimonio declarado no sería el centro histórico. Muy seguramente el patrimonio eh, que estuviéramos protegiendo estaría mucho más relacionado con las comunidades que con esa mirada del centro histórico. Entonces, eh, en el, el, el patrimonio vivo viene con un montón de conceptos nuevos, digámoslo así. Pero a los países, en términos de nuestras políticas públicas, nos costó muchísimo pasar de lo uno a lo otro, porque toda la lógica estaba dada desde el patrimonio material. De hecho, eh, cualquier oficina de patrimonio de, de América Latina eh, tenía, no sé, 150 arquitectos y eh, tres antropólogos para el patrimonio vivo. Ese es, digamos, el momento en que es, en su momento llegamos, además con Patrick, a, a Patrimonio Inmaterial del Ministerio de Cultura y empezamos casi una pedagogía, bueno, desde la lucha en realidad, pero era una pedagogía para que la gente que trabajaba en el patrimonio material empezara a entender una lógica diferente del patrimonio vivo, pero además, como esa lógica diferente no debía ser solo para el patrimonio vivo sino también para el patrimonio material. Y hoy en día, y, y instituciones como el Instituto eh, ya empiezan a plantear una mirada completamente distinta del patrimonio integrado. Ya el Ministerio de Cultura también empieza a trabajar desde una noción mucho más transversal del patrimonio y con un énfasis eh, puesto en las comunidades, en los civiles, en las personas que viven el patrimonio. Eh, y de eso es también de lo que podemos eh, conversar. Sí, eh, sí, entonces efectivamente quisiéramos introducir más bien esta idea que nos parece más potente e insisto en esta idea como esta primera idea de, de, de este momento de la, de la charla y es no confundir entonces la manera en que se construyeron las categorías de gestión de lo patrimonial. Con la manera, como ha señalado Adriana, en que funciona y se activa lo patrimonial. Esta discusión de apropiación del patrimonio es muy interesante porque todas las políticas públicas hablan de que hay que apropiar el patrimonio o no tenemos suficiente apropiación del patrimonio, cuando en principio se supone que lo patrimonial es lo que identifica o lo que nos identifica a una serie de colectivos. Entonces, ahí hay una primera idea bien importante y es que el patrimonio no funciona en categorías, se gestiona en categorías. Pero las prácticas inmateriales. Hay una foto de la producción de panela que por ahí mandaron en las, en las imágenes algunos de los estudiantes. Por ejemplo, no es solamente la práctica de esa producción de la panela, sino está asociada a una lectura de contexto de quiénes producen la panela, de cómo funciona el cultivo de la panela, en qué condiciones se producen, de las condiciones de los campesinos que la producen. Quiero decir que las prácticas inmateriales o la materialidad no pueden estar separadas. Uno no pasa por un edificio y lo interpreta solamente desde su materialidad, sino lo interpreta desde su propia memoria, desde su propia trayectoria vital. Entonces, vamos a pasar, esta es una de las fotos, eh, Adriana, que mandaron los estudiantes, esta es otra, eh, la anterior, por favor. Eh, esta es otra que mandaron algunos de los estudiantes, que habla sobre efectivamente estas prácticas inmateriales que son maneras de hablar en Boyacá, pues en genesano en particular, como los dichos, ataje de la burra, palabras de antaño, se delicó, que también hacen parte, sin duda, del patrimonio inmaterial de las, de las comunidades, pero que hay que entender siempre en contexto, que es la segunda idea que, que queremos introducir. Hay, hay un tema que voy a pasar más rápido para entrar a esta mirada más integral que les queremos, pues, queremos discutir con ustedes hoy, que es el tema de los inventarios de patrimonio. Hay, una, hay una, una herramienta que también viene de la UNESCO, que se ha usado mucho en Colombia, y es la necesidad de hacer un inve, los inventarios de patrimonio, es decir, identificar patrimonios para empezar a entender cuáles son los valores que queremos proteger. No olviden siempre esta, 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 esta noción muy importante de lo patrimonial, que es la valoración de lo patrimonial. Los inventarios son una herramienta de valoración, pero se enfrentan al mismo problema. Cuando uno le, a mí me tocó hacer varios inventarios cuando trabajaba con Adriana. Y es otra vez clasificar cosas que no funcionan de manera separada, guardar en cajitas, crear categorías que no funcionan de manera separada. Sin embargo, esos inventarios de patrimonio han venido evolucionando de manera muy interesante, y ahora hay categorías que muestran esa, ese cambio. Digamos en el campo de lo patrimonial, algunas categorías de la Unesco, por ejemplo, están asociadas, por supuesto, a las lenguas y a los sistemas normativos al conocimiento tradicional sobre la naturaleza y el universo, y hay una que está emergiendo con mucha fuerza, que es la categoría de las prácticas cotidianas asociadas al patrimonio. Y esta dimensión de lo cotidiano es la que queremos introducir acá. Estas son algunas de las dimensiones de la UNESCO, pero me interesa, por ejemplo, mirar otras dimensiones de los, de los inventarios que se están haciendo, por ejemplo, en Bogotá, que empiezan a producir categorías nuevas de comprender lo patrimonial sin segmentarlo en categorías. En, en el Instituto de Patrimonio hemos establecido nuevas categorías para hacer inventarios de patrimonio que no sean solamente esa división entre usted qué práctica cultural hace y qué materialidad está asociada o no. Y aparecen, por ejemplo, cosas tan interesantes como la política, la organización social y la protesta como un campo de lo patrimonial que hay que registrar en este momento en la dinámica patrimonial. Aparecen los oficios de la ciudad, los mercados populares, las formas de vivir en la ciudad y el uso del espacio público y las prácticas del hábitat y el cuidado del territorio, entre otras. Es decir, se está superando también ese campo de los inventarios que de nuevo empezaban a segmentar el inventario de patrimonio inmaterial, por un lado, y el inventario de las edificaciones o los bienes de interés cultural, como se llaman a las, a las construcciones de la materialidad que están declaradas. Pero yo quiero entrar ya un poquito en materia con un ejemplo que nos permita entender cómo esas categorías tradicionales del patrimonio a pesar de este cambio que se ha venido dando y esta idea de patrimonio vivo que se ha venido consolidando, pues, con mucha fuerza en América Latina, también eh, se enfrentan a ya una interpelación por parte de las mismas comunidades que no se sienten representadas en ese campo hegemónico de lo patrimonial. Y estoy hablando de los monumentos, por supuesto, y entre otras de la coyuntura de la protesta social, pues, reciente de, de 2000. 21 bueno, de las protestas sociales que hubo en el 19 en el 21, en relación con la interpelación de los monumentos. A mí como director de, del Instituto de Patrimonio me tocó la coyuntura muy interesante, muy difícil, del derribamiento de los monumentos, en particular el monumento de Gonzalo Jiménez de Quesada. Y esto fue muy interesante porque de alguna manera nos plantea tres preguntas que creo que son muy importantes, Adri, en el campo de lo patrimonial y es ¿quién declaró lo patrimonial? ¿Por qué se declaró lo patrimonial? ¿Quién fue? ¿Quiénes fueron los que declararon lo que en principio nos representa a todos, entre ellos los monumentos de la ciudad, que hay 700 monumentos declarados en Bogotá a cargo del instituto? Entonces es muy interesante esta, este proceso de interpelación. Ustedes ven imágenes allí de muchas personas, en particular jóvenes asociados a esa coyuntura de la protesta social, que empezaron a sentir que no estaban representados en el campo de lo patrimonial. Y en particular en el dispositivo patrimonial, que en muchas ocasiones y en muchos monumentos de Bogotá aluden a la época colonial, por ejemplo. Y que son, como ha señalado Adriana, eh, monumentos muy asociados al campo europeo, hegemónico. En Bogotá hay 700 monumentos, más o menos. Ocho solamente son de mujeres. Y cuatro son sobre comunidades étnicas en Bogotá. El resto son conquistadores o señores importantes blancos, heterosexuales, digamos. Ese campo hegemónico de lo patrimonial fue interpelado por ese cambio hacia las categorías de patrimonio vivo que, señala, que señalaba Adriana, en particular con los monumentos, estamos pensando en héroes, el monumento de Jiménez de Quesada y también eh, Colón y la Reina que tuvieron que ser desmontados de la calle 26 porque también había amenaza de todavía Adriana no estaba viceministra amenaza de, de, de derribamiento. Entonces, estas imágenes muestran pues, ese proceso de, de, de derribamiento de los monumentos y plantean una idea muy importante y es que el patrimonio es un campo dinámico que está cambiando y está en constante cambio por esa emergencia y esa agencia de las comunidades que empiezan a decir, estamos entendiendo unas dimensiones más allá de lo patrimonial. Eh, uno puede estar de acuerdo o no, digamos, con el tema del derribamiento de monumentos. Pero lo interesante es la lectura. Si ustedes se fijan en la cartografía de la protesta social de Bogotá, lo interesante es que muchos lugares que se volvieron emblemáticos en la protesta social estaban asociados al patrimonio. Y estoy pensando, por supuesto, en Héroes. Héroes se volvió un lugar de congregación de la protesta social y esa protesta social ya dejó de pasar por la calle, por la carrera séptima, que es el lugar tradicional de las manifestaciones y tuvo momentos de concentración muy importantes en Héroes. Y también tuvo un hito con el derribamiento por parte de la comunidad Misac del Gonzalo Jiménez de Quesada. Entonces, esa pregunta de quién declaró lo patrimonial es bueno que la tengamos siempre en mente. Y como señalaba Adriana, durante mucho tiempo, quienes declararon lo patrimonial fueron los arquitectos y los restauradores. Y lo patrimonial, en términos de lo que representa una sociedad o aquello que nos importa. Entonces, esta coyuntura de monumentos me parece eh, pues que sí habla mucho sobre el problema del dispositivo patrimonial mismo. Esos monumentos que están en un pedestal y que no tiene que mirar de abajo hacia arriba y que en muchos en muchos casos están asociadas a unas coyunturas muy precisas que olvidan, por supuesto, los contextos de violencia asociados a la conquista. Es muy interesante ver en la siguiente diapositiva que cuando tomamos la decisión de llevar el Gonzalo Jiménez de Quesada y no resituarlo en la plazoleta del Rosario, sino llevarlo al museo. Eh, ay, no, no quedó la foto del museo. <laughs> sí está. Eh, lo interesante es que el Gonzalo Jiménez de Quesada no lo llevamos al Museo de Bogotá para seguir, digamos, sosteniendo una conversación difícil sobre los monumentos, pero lo quitamos el pedestal. Y en ese sentido, cuando ustedes, si pueden ir al Museo de Bogotá, enfrentarse al Gonzalo Jiménez de Quesada, que es una escultura muy grande, sin pedestal, da una lectura completamente distinta de un dispositivo patrimonial que empieza a ser entonces interpelado por las comunidades. Que esa es la idea. Que la segunda idea que quisiera dejar acá, no sé si Adriana sobre este tema quieres decir algo. Solamente dos, dos cosas y con dos ejemplos. Eh, ¿A dónde llevar a Cristóbal Colón y la Reina? Es una de las preguntas que en este momento debe responder el ministerio. ¿Y qué poner en su lugar? Es la segunda pregunta. Y qué poner en su lugar nos lleva a, en este momento, de, desde una mirada distinta del patrimonio, ¿qué deberíamos hacer? Una consulta ciudadana, una consulta en Bogotá, una consulta en el país. ¿Cuál es la relación o el lugar que le tendríamos que dar a las comunidades indígenas en esa decisión? Esas son, digamos, las preguntas que hoy en día están atravesando el tema del patrimonio. Y otro ejemplo, eh, todos conocemos eh, lo que ha ocurrido con los falsos positivos, digamos, la, la gravedad de lo que significan los falsos positivos. No sé si todos conocen que hay un movimiento, eh, las madres de Soacha, que... Eh, lleva años interpelando al Estado y a los responsables eh, sobre cómo se repara el daño. Daño que obviamente es irreparable, pero que eh, desde lo cultural hemos ido entendiendo que ese daño colectivo, además del daño individual de cada madre, aquí hay un daño a la nación, a que hay un daño a la juventud, a que hay un daño al cuidado de la vida. Hay, hay muchísimos. ¿Cómo se repara eso? Entonces, eh, el presidente Gustavo Petro nos ha solicitado como ministerio que hagamos un monumento en, en Suacha <coughs> y empezamos en este momento una conversación con las madres de Suacha. Para mirar cuál es el monumento que ellas quieren. En realidad, si quieren un monumento, esa es la primera pregunta. Al parecer, ya sí, están de acuerdo en que sea un monumento. Y cuál es el monumento, o sea, qué es lo que ellas quieren ver ahí que a ellas les va a significar de alguna manera muy pequeña, si sea reparar ese daño que ha hecho el Estado. Entonces, ahí además entramos en la relación entre monumento, memoria, en nuestro caso en Colombia, conflicto armado eh, y, y toda clase de violencias. Entonces, qué interesante que hoy en día este monumento sea visto como algo patrimonial. Y ya empezamos a ver que el patrimonio ya no va a seguir siendo eh, designado por los expertos y desde una mirada hegemónica y colonial, sino en esta ocasión, si hacemos un buen ejercicio participativo, vamos a tener un monumento que seguramente en su momento tendrá que ser declarado como patrimonio por la ciudad, pero desde una visión completamente diferente de un ejercicio de memoria y de patrimonio. Eh, bueno, este es el Gonzalo Jiménez de Quesada en el jardín del en la huerta del Museo de Bogotá. Lo que pasa es que en la foto no se ve, pero, pero sí, pues está sin, sin pedestal, restaurado, pero restaurado con los daños que le quedaron, digamos, que es lo que llamamos una restauración museográfica, es decir, dejando la huella del monumento que también es importante en términos de este debate de lo monumental y lo patrimonial. Sí, sí me interpela, pero lo podemos conversar después, Adriana, que la respuesta de reparación sea otra vez un monumento cuando. Podrían ser otras expresiones que sé que es difícil, pero hay que, tal vez el reto es pensar otras expresiones de lo patrimonial monumental, no necesariamente ancladas a la idea de lo monumental que estuvo tan asociado a lo hegemónico, pero es un buen punto para conversar luego en la sesión de preguntas. Ya de por sí ellas no se lo están planteando como un monumento. Eso fue lo que el gobierno les dijo a ellas. Ya ellas están hablando de. Nosotros queremos pensar no lo distinto. Quizás es un lugar de memoria, quizás es un objeto de memoria. O sea, ellas se lo están planteando. Pero lo interesante es esa relación entre eh, 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 la memoria, lo que podría convertirse en un monumento y por qué eso podría ser patrimonio de ellas y de Bogotá. Bien, este tema de monumentos pues podría ser muy largo, pero les propongo pasar a otro caso pues que empieza tal vez a, a permitir una comprensión un poco más ampliada de esta noción de la relación entre patrimonios ya no vista como categorías separadas. Eh, y tal vez me voy a referir tal vez a la siguiente, pues también por temas de... Pasa y ahorita, sigue, sigue, y ahorita Adriana. Me voy a referir a este árbol en particular, que es... Eh, algunos de ustedes lo conocerán, el palo del horcado en la localidad de Ciudad Bolívar. Y si ustedes se fijan, pues es un eucalipto, que además no es una especie foránea del sistema, digamos del ecosistema de, de, de Cerro Seco, donde está pues, situado en Ciudad Bolívar, es una especie, es un eucalipto que viene de afuera y que está ahí solito en la montaña. Las conversaciones en, re, en relación con esta noción de patrimonio vivo y con este cambio del campo de lo patrimonial empiezan a permitir la emergencia de asuntos y fenómenos tan interesantes como el Palo del Horcado. En, en, el, en el, el trabajo que hemos desarrollado con, con las organizaciones que comunitarias diversas que están alrededor de este Palo y de la protección de este Palo, hemos llegado al consenso de que este lugar debe ser declarado patrimonio de los bogotanos y bogotanas. Y si ustedes se fijan Estamos muy lejos de las declaratorias de la materialidad de la catedral, del centro histórico de la Candelaria, de Teusaquillo. Estamos empezando a abordar otros fenómenos que tal vez nos permitan entender bien la tensión entre las categorías y ese cambio del patrimonio que empieza a permitir la emergencia de nuevos fenómenos como el del borde sur que va a ser examinado a lo largo de toda esta cátedra. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿por qué es patrimonio el palo del ahorcado? Es la primera pregunta: ¿cómo lo valoramos? Recuerden la pregunta siempre de cómo lo valoramos. Y allí las organizaciones comunitarias nos dieron la clave para entender que ese palo del ahorcado congregaba una cantidad de fenómenos identitarios, de memoria y de reivindicación social que podían permitir que efectivamente, como lo va a ser, sea declarado patrimonio de los bogotanos y bogotanas. No solamente porque es la segunda Semana Santa más importante de Bogotá, Después del Via Cruces de Monserrate, el Palo del Horcado en Semana Santa asisten más de 40 mil personas, sino porque de alguna manera representan la historia de la localidad de Ciudad Bolívar en términos del arraigo y de la construcción del arraigo que tuvieron que eh, digamos, movilizar estas comunidades que llegaban desplazadas a Ciudad Bolívar. El Palo del Horcado, como la gente de Ciudad Bolívar en su mayoría, es foránea y tuvo que echar raíces en una montaña difícil, en un ecosistema degradado por todas las prácticas mineras que, pues, que, han, que han existido en la localidad, y se convirtió en un lugar de juego para los niños, en un emblema de la resistencia y de las reivindicaciones por las injusticias medioambientales de Ciudad Bolívar, y se convirtió en un lugar que es un Via Crucis, donde la gente también hace promesas al palo del horcado, se convirtió en un lugar esencial para la educación popular del Instituto Cerros del Sur que está ahí abajo al pie del palo del horcado y se convirtió entonces en un icono identitario de Bogotá. Y cuando uno piensa que podamos, que vamos a declarar el palo del horcado piensa que realmente está cambiando el campo de lo patrimonial porque las declaratorias normalmente son, como hemos señalado aquí, sobre esos grandes atributos arquitectónicos o sobre las grandes prácticas festivas tradicionales. Pero acá hay una cantidad de fenómenos que son muy interesantes y lo que quiero plantear aquí, para después darle la palabra a Adriana, es esta noción de lo que hemos llamado patrimonios integrados, esta lectura de los sentidos diversos entre los patrimonios que las categorías tradicionales no alcanzan a captar. La pregunta es: ¿cómo declaramos el palo del arcado? ¿Con qué categoría? De las que existen en este momento la normativa nacional o la de Bogotá. ¿Como patrimonio inmaterial solamente? El palo del arcado tiene una materialidad muy importante, o sea, el árbol mismo es importante en su materialidad. O lo declaramos como patrimonio, como paisaje cultural, por ejemplo, que tampoco es una categoría que realmente se adapte al palo, o lo declaramos como patrimonio natural, porque es un árbol. ¿Con qué categoría podemos declarar el palo del arcado de las que existen? Y es una pregunta que hemos estado dándoles muchas vueltas en, en el Instituto de Patrimonio de Bogotá para saber cómo una lectura integral del palo permite reconocer esos valores. Eh, en términos de algo que el patrimonio no alcanza, por ejemplo, con una declaratoria de patrimonio construido. Una declaratoria de patrimonio construido declara una casa, que tiene que pervivir en el tiempo, una casa para que no se dañe la casa. El palo en unos 50 años morirá por, pues porque es un árbol, digamos, un árbol vivo. Entonces, ¿con qué categoría declaramos este, este árbol? Porque no es solamente un fenómeno inmaterial, no solamente hay unas prácticas inmateriales asociadas tiene una materialidad asociada también el palo. Entonces nos pone un poquito el debate sobre las tensiones de las categorías y las maneras de declarar y de entender una lectura muchísimo más de contexto sistémica de los patrimonios diversos que están allí, de las maneras como las comunidades y las organizaciones se relacionan con el territorio. Esa relación sujeto-territorio, muy anclado en la vida cotidiana de las comunidades, es tal vez una de las claves importantes de esta nueva mirada de lo patrimonial. Porque el palo del horcado habla sobre esa resistencia y sobre esos otros patrimonios que hay en Ciudad Bolívar. Y realmente, cuando nosotros llegamos como instituto a Ciudad Bolívar, nos decían: Pero ustedes, ¿por qué vienen acá si aquí no hay patrimonio? El patrimonio está en el centro histórico. Lo interesante es entonces cómo este palo, cómo este árbol, cómo este fenómeno alrededor del árbol y cómo la resignificación y las diferentes capas de sentido que las organizaciones le han dado nos pone a pensar si las categorías de lo patrimonial. Que hemos estado conversando son adecuadas o cómo podemos pensar una lectura entonces en términos de contexto y relación sujeto territorialidad, las maneras como la gente interpreta en su vida cotidiana eh, la dimensión del palo del horcado. Para cerrar este pedacito, el palo lo vamos a declarar como se declara una casa, como bien de interés cultural. Vamos a declarar como se declara una casa que es un poco raro, pero es que no tenemos otra categoría, y le vamos a asignar, cuando hay una declaratoria de inmuebles, uno le puede asignar niveles de conservación por sus características, por la valoración que uno hace. El nivel 1, la Catedral Primada de Bogotá, es de conservación, lo que llaman conservación arquitectónica, o sea, que no se le puede tocar nada a la catedral. Hay un nivel 2, que son otras casas que hay en Bogotá, muchas, que son de conservación tipológica. Se le pueden hacer algunas modificaciones, pero que hay que mantener los valores y, digamos, la espacialidad de la casa. Y hay un nivel 3 que nos parece muy interesante, que introdujo el Ministerio de Cultura, que es el nivel de conservación contextual. Es decir, que lo importante es el contexto y no tanto la materialidad. En una casa declarada nivel 3 se le pueden hacer cambios, apartamentos, romper algunos muros, siempre respetando sus valores patrimoniales y lo que hay que conservar es la fachada de la casa. El problema es que el árbol no tiene fachada, entonces es un poco raro, pero sí, digamos, el nivel 3 para la, la protección del palo del horcado probablemente sea un experimento interesante para poner en debate las categorías. Adriana, no sé si tienes sobre... No, me parece un debate largo e interesante porque cuando se caiga el palo, <laughs> pero yo voy a poner otro ejemplo a nivel nacional eh, como para ejemplificar estas mismas dificultades de las categorías del patrimonio. Y es la Sierra Nevada de Santa Marta, que como todos sabemos, pues es uno de los ecosistemas eh, más importantes de Colombia a nivel ambiental eh, y a nivel mundial también. Tiene una declaratoria como reserva de la biosfera, que es otra categoría de la UNESCO, para identificar los ecosistemas que más ayudan a la conservación del medio ambiente a nivel mundial. Y en el año 2008, justo cuando acabábamos de llegar al ministerio a trabajar el tema de patrimonio vivo, vinieron algunos líderes de la sierra y nos dijeron, nosotros queremos hacer eh, una declaratoria de patrimonio. Y desde ahí hasta ahora estamos en el, ¿qué?, 2023. El año pasado, eh, el sistema de conocimientos eh, ancestral y tradicional de los cuatro pueblos de la Sierra fue declarado patrimonio de la humanidad en la convención del 2003. Pero lo que les quiero contar es que ellos llegaron a decirnos, queremos que eh, la, eh, estas, estos cuatro pueblos de la Sierra han tenido eh, desde los años... 60, un objetivo y es defender el territorio, es su proyecto político. Y han buscado todos los mecanismos eh, del Estado internacionales para ese proyecto de defensa del territorio. No es un proyecto egoísta, digamos, en el sentido de yo quiero mi territorio, sino que eh, la, la única manera en que sobrevivan estos cuatro pueblos tiene que ver con la relación con el cuidado del medio ambiente y por tanto con habitar su territorio. Entonces ellos vieron en un momento dado que el patrimonio les podía servir para eso, pero ellos llegaron a decirnos: nosotros queremos eh, proteger el, 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 el territorio, o sea el, el medio ambiente, queremos proteger nuestros objetos sagrados, queremos proteger nuestros sitios sagrados, queremos proteger la ley de origen, nuestro, nuestro, el, la sabiduría de los mamos. Eh, y eso nos implicaba a nosotros hablar de por lo menos siete categorías diferentes del patrimonio. Estábamos hablando de patrimonio material, tanto mueble como inmueble, de patrimonio natural, de patrimonio inmaterial. Entonces, en un principio, eh, intentamos ponernos de acuerdo internamente desde el ministerio y con el instituto colombiano de antropología y con parques nacionales para ver si nosotros podíamos proteger al mismo tiempo eh, esto que era pues de porción sí patrimonio integrado pues obviamente no pudimos cada institución tenía unas normas unas reglas unas formas de entender eh, ni siquiera al interior del ministerio realmente nos pudimos poner de acuerdo entre lo material y lo inmaterial, entre los objetos sagrados y los sitios sagrados, eh, y nos tocó coger cada uno un camino diferente. Ahora nuevamente vamos a eh, intentar trabajar con ellos eh, de manera integral. Entonces, en el patrimonio eh, ambiental, pues... Parques ha venido trabajando con ellos de, desde hace 20 años en la creación de parques, en eh, los planes especiales de manejo de los parte, parques, en ampliar los parques. El Ministerio del Interior ha, ha trabajado durante más de 15 años un, una protección de lo que ellos llaman la línea negra, que es eh, como un mapa de sitios sagrados que está desde Valledupar hasta Dibuya, hasta eh, los picos más altos en la Sierra Nevada. El Ministerio de Cultura eh, hizo un proceso con ellos, con los cuatro pueblos de más de 10 años, para eh, declarar como patrimonio inmaterial primero de la nación y después de la humanidad lo que ellos llaman la ley de origen, que es su sistema de conocimientos, eh, de todos los conocimientos que ellos tienen para cuidar la naturaleza y para mantenerse como pueblos y desde toda la sabiduría que ellos tienen en la relación con la naturaleza. Eh, el, el Instituto Colombiano de Antropología pues es quien administra eh, Ciudad Perdida o Teyuna y eh, durante años ellos han pedido una coadministración de Teyuna o cómo ellos pueden realmente eh, hacer parte de esa protección y además tener la posibilidad de usar teyuna dentro de sus eh, eh, funciones rituales de protección del medio ambiente. Y eh, la política de bienes muebles es la que eh, tiene que trabajar el tema de los objetos sagrados. Entonces, esto es para mostrar cómo algo que para la comunidad es integrado, para nosotros como Estado y desde las normas eh, internacionales está completamente dividido. Entonces, no solamente hemos tenido ese problema en la política nacional de cómo atender algo que debía estar absolutamente unificado y que para ellos está unificado. De hecho, el proceso que hicimos en patrimonio inmaterial terminó generando algo que ellos llaman el documento madre. Y el documento madre es lo que ellos usan. Para sitios sagrados, para teyuna, para objetos sagrados, porque ellos entienden que es como la base a partir de la cual tienen que proteger todo su sistema y se tienen que relacionar con nosotros como Estado. Pero a nivel internacional nos pasó lo mismo: no hay una categoría donde nosotros podamos poner esto de manera conjunta. Entonces, primero se hizo esta declaratoria de patrimonio inmaterial, que en realidad no se llama declaratoria, sino inclusión en una lista representativa de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Ahora estamos preparando el expediente de patrimonio cultural, natural y arqueológico para la Convención de Patrimonio Mundial, la que nos explicó Patrick. Y es muy posible que sea la primera vez a nivel internacional que un país presente una declaratoria a las dos eh, listas o a las dos convenciones de manera simultánea. O sea, así de disgregado están las categorías de patrimonio a nivel internacional, que es muy difícil que nosotros no podríamos presentar el mismo expediente a los dos. Tienen formas diferentes, comprensiones diferentes. Patrimonio mundial, tratando de desarrollar esta, este tránsito que nosotros estamos contando creó una categoría que se llaman los paisajes culturales, pero igual sigue siendo una mirada de cómo el hombre interviene un territorio y no eh, integrado entre cómo ese territorio o ese ecosistema genera una forma de habitarlo eh, que también es patrimonio. Ese sería como el ejemplo para entender los patrimonios integrados y la diferenciación de categorías. Vale, eh, creo que la viceministra había traído unas diapositivas del San Juan de Dios, yo no sé si ella se quiere meter en ese tema tan espinoso, pero eh, sin duda es también un ejemplo interesante y, pues que, de patrimonios integrados en la medida en que el debate del San Juan de Dios, el largo debate sobre el San Juan de Dios tiene que ver de alguna manera con estas lecturas de lo patrimonial y con la valoración de lo patrimonial que se hace. La reapertura del San Juan de Dios y los valores del San Juan de Dios no se pueden solamente registrar a partir de la materialidad del San Juan de Dios, de los 24 edificios patrimoniales que conforman el complejo hospitalario. La propuesta de patrimonios integrados al valorar el San Juan de Dios permite la emergencia de nuevos actores sociales y de nuevas lecturas del San Juan de Dios, porque el San Juan de Dios sobre todo, por eso es un debate tan complicado entre nación y distrito, por ejemplo. Eh, tiene sobre todo una lectura de los vínculos sociales que ha tenido la gente con el San Juan de Dios durante mucho tiempo. Muchas personas se curaron en el San Juan de Dios, muchos médicos de la Universidad Nacional trabajaron en el San Juan de Dios, muchos trabajadores del San Juan de Dios se lo tomaron durante 10 años y habitaron en el San Juan de Dios. Los barrios Policarpa y San Bernardo, que son colindantes al San Juan de Dios, tuvieron una relación comercial, afectiva, urbanística con el San Juan de Dios y todas esas lecturas de lo patrimonial son precisamente lo que no se estaba registrando en el debate del San Juan de Dios, que se veía como un problema de restauración de los edificios. Esas lecturas lo que permiten es ampliar el campo de mirada, un lente particular para entender los fenómenos patrimoniales y no las materialidades y los lugares, sino entenderlo como un fenómeno y entender que, por ejemplo, el San Juan de Dios, en clave de patrimonios integrados, también pone a prueba las categorías de lo material o inmaterial, lo mueble o inmueble. Al San Juan de Dios hay que entenderlo como un lugar en constante resignificación, como un lugar que se tiene que abordar desde el tema de los vínculos sociales rotos del San Juan de Dios con la ciudadanía desde hace por lo menos 20 años. Y esas lecturas son las que permiten la emergencia de un montón de actores sociales que estaban allí. Y sobre eso me quiero referir porque cuando uno cambia el lugar de lo patrimonial, de ese saber experto, categorías, todo lo que hemos estado diciendo, emergen nuevos actores sociales que son muy importantes y nuevas lecturas de lo territorial que son fundamentales en el devenir, por ejemplo, de las ciudades, de una ciudad como Bogotá. Eh, cuando estaba enmarcado en el saber experto, las comunidades no se reconocían en el campo de lo patrimonial. Cuando uno cambia ese lugar y empieza a plantear esta lectura más integral de lo patrimonial, aparecen, por ejemplo, patrimonios insospechados y actores insospechados del campo de lo patrimonial. Y me refiero, entre otros, precisamente al caso de Ciudad Bolívar eh, y esa lectura patrimonial, ya no del palo del horcado, sino una lectura patrimonial que ustedes deben entender y abordar en términos de desescalar el patrimonio, pasar de ese patrimonio monumental a una escala de lo barrial. El, el patrimonio fundamentalmente es el, lo que nos importa. El patrimonio de uno y las fotos que ustedes enviaron y las imágenes hablan de lo que nos importa. Y etimológicamente lo que nos importa es lo que portamos dentro. El patrimonio empieza a entenderse al desescalarlo y, a, y, a, y, a, y a empezar a entenderlo como el vínculo social y no como la materialidad, la inmaterialidad, lo mueble, lo inmueble. Empieza a emerger como un lenguaje súper potente para las reivindicaciones sociales de diverso índole que tienen muchas comunidades locales en Bogotá. Por eso estamos en Ciudad Bolívar, por ejemplo, y por eso sabemos que sí hay patrimonio en Ciudad Bolívar, no solo el Palo del Horcado. Bogotá es 70% informal, 70% de las ciudades informales, se construyó informalmente. Y detrás de la construcción de, de Ciudad Bolívar, y algunos de los, de los estudiantes enviaron algunas fotos. Creo que, creo que están por ahí de Ciudad Bolívar o de, de Ciudad Bolívar o de, alguna, de algunos de los sectores de, de, de vivienda autoconstruida en Bogotá. Eh, detrás de la, de la ciudad informal no solo hay una historia de violencias y discriminación, sino hay una historia de vínculo social que permitió arraigarse en este territorio y construir esas viviendas a través de la relación con los vecinos y las vecinas, de los vínculos de solidaridad. Ciudad Bolívar tiene un patrimonio fundamental que es el vínculo social detrás de la autoconstrucción. Ahí está la imagen del Museo de la Ciudad Autoconstruida en Ciudad Bolívar que abrimos hace dos años, que habla sobre, sobre todo de ese patrimonio que no es solamente la materialidad de la ciudad informal, sino, insisto, el vínculo social que hay detrás de lo que ha permitido construir la ciudad informal. Ahí emergen una cantidad de actores que no se reconocían en lo patrimonial. Y se los digo en serio, los niños y niñas de nuestro programa de formación nos decían, yo quiero ir al centro histórico a conocer el patrimonio cuando el patrimonio estaba en sus comunidades y está en todas las comunidades de Bogotá, en Ciudad Bolívar, en Usme, en Sumapaz, por supuesto, en Kennedy, en otros lugares que tradicionalmente no se reconocían en el campo de lo patrimonial. Ese desescalamiento del patrimonio es fundamental porque nuevos actores sociales empiezan a reconocerse en el campo de lo patrimonial y empiezan a utilizar el campo de lo patrimonial de manera instrumental en el sentido positivo para lograr reivindicaciones ante el Estado. Y ahí tal vez está la, la, ustedes ven algunas de las fotos, eh, las imágenes que enviaron eh, algunos estudiantes eh, y que hablan fundamentalmente de la vida cotidiana, del barrio donde crecimos, del recuerdo donde aprendí a montar bicicleta, ¿en dónde? En el barrio. Es decir, insisto en este tema, el patrimonio, por lo menos en las ciudades, que es un poco un campo distinto al que le, al que le compete la viceministra, pero también se empieza a concentrar en esa escala de lo vecinal y lo barrial en lo que nos importa y lo que nos importa está fi finalmente asociado a nuestros afectos a la manera como, constru como construimos afectos itinerarios en el barrio en donde aprendí a montar bicicleta en donde tuve mi primera novia en donde eso ahí está concentrado el campo de lo patrimonial en estas fotografías que es probablemente el recuerdo o la imagen de algún familiar que pues, está en el patio de la casa o en esa pequeña vivienda que seguramente fue autoconstruida, digamos, poco a poco, que ya se finalizaron los tres pisos, pero que hace parte de un esfuerzo familiar y una relación con los vecinos para llegar a ella. Ahí se juega, digamos, ese campo de lo patrimonial, lo que llama la, la viceministra patrimonio vivo, el patrimonio cotidiano, donde lo que importa es precisamente el vínculo social y esa escala de proximidad que es tan importante. El problema de las grandes ciudades es que en su proceso de expansión, no solamente están borrando una cantidad de memorias en la ciudad, sino que las ciudades se han vuelto insostenibles. Esta dinámica de multifamiliares de 25 pisos con reja alrededor y parquecito chiquitico para esa dinámica ya no es sostenible. Lo que hay que proteger son finalmente estos entornos barriales de una escala de proximidad, porque ahí está la respuesta entre otras a los grandes problemas que ha traído el cambio climático. La respuesta al cambio climático está en el patrimonio entendido en esta perspectiva, en conservar Barrios que en Bogotá nos quedaron bien hechos. Y no estoy hablando de la Candelaria, de Teusaquillo, de Usaquén, estoy hablando de Ciudad Jardín del Sur, estoy hablando de muchos barrios que tienen una buena calidad de vida porque lo que albergan es vínculo social y vida cotidiana inscrita en las territorialidades de sus barrios. Ese desescalamiento permite la emergencia, digo, de actores que empiezan a reivindicar el campo de lo patrimonio. Es que es una pregunta, ¿cómo se está planteando el distrito proteger la vida de bar, o sea, el patrimonio cotidiano. Eh, y también una pregunta para conversar, en el que, momento que vayamos a conversar, cómo proteger la memoria, digamos. O sea, cuando casi siempre que empezamos a hablar de patrimonio, nos hacemos referencia a los recuerdos, ¿cierto? Ahí emergen los recuerdos o, o, o el, la cocina tradicional eh, como un campo patrimonial siempre nos hace remitir a lo que nos cocinaban abuelas o abuelos o tías. ¿Cómo se imaginan ustedes que uno puede proteger esa memoria o es posible proteger esa memoria? Y en lo cotidiano, cómo se lo están planteando en la ciudad. Vamos aquí y después en, la, en las conversaciones que tengamos en el segundo momento de la charla. Aquí lo importante también es introducir una noción que van a profundizar en la siguiente cátedra magistral, que es el, el tema de que el patrimonio tiene una particularidad en Colombia y es determinante de ordenamiento territorial. Esto quiere decir, en palabras más sencillas, que lo que se haga, los instrumentos que se construyan en términos patrimoniales, los instrumentos de gestión de las ciudades, son de superior jerarquía al plan de ordenamiento territorial de Bogotá. Es decir que lo que el instituto pueda leer en términos con las comunidades, por supuesto, en términos de esos barrios o de esos sectores que son importantes y pueda proteger, se protege normativamente con una superior jerarquía al POT de Bogotá. Se reconoce que el ordenamiento en torno a la cultura es determinante en Colombia y es de superior jerarquía. Por eso los instrumentos que hace el Ministerio de Cultura, que pues se llaman planes especiales de manejo y protección, o los que hacemos nosotros como distrito, son de superior jerarquía en términos de la norma que se le da. Y la norma está orientada a identificar con un lente territorial esos nodos de proximidad, esos barrios que son importantes para Bogotá, que de otra manera podrían ser arrasados por la dinámica inmobiliaria. Esta ciudad se ha ordenado solamente de una manera, por el precio del suelo. Quienes han ordenado esta ciudad no son los planificadores urbanos, han sido los grandes digamos, proyectos inmobiliarios, que lo que hacen es especular con el suelo para borrar barrios enteros y generar esos multifamiliares que pues, no tienen memoria, no tienen vínculo social. De alguna manera, la respuesta a tu pregunta, Darí, es cómo ponemos un lente distinto con la categoría de patrimonios integrados y le decimos a los que han planificado esta ciudad por muchos años que hay otra manera de relacionarse con los territorios y de tener digamos unas lecturas que vienen de abajo hacia arriba para permitir ordenar de otra manera los territorios eso es fundamental en términos de cómo finalmente barrios que al parecer no tenían un gran valor arquitectónico tienen un valor en clave de patrimonios integrados y se pueden proteger con la norma con la norma patrimonial en esa clave de proximidad digamos entonces ahí está un poco como como el debate del desescalamiento y esta idea del patrimonio como determinante de ordenamiento porque créanme, los planificadores urbanos han planificado la, la ciudad con base en necesidades, no con base en valores. ¿A qué me refiero? Les pues voy a poner un ejemplo muy sencillo y es la Avenida Comuneros. Está ahí en el centro de Bogotá, calle Sexta. Esa avenida que se trazó en pleno centro histórico. Esa avenida se trazó con una mirada de que ahí se necesitaba una vía para conectar con la circunvalar. Y lo que hicieron fue romper el vínculo histórico que había entre Belén y la Candelaria. Y lo que dejaron, si ustedes lo ven y pasan por ahí, es una huella, es una herida urbana muy grande, como el Parque Tercer Milenio, entre otras cosas. Son planificadores que lo que miran es, ah, esta comunidad necesita un hospital, necesita una carretera, necesita una vía, pero no atienden la lectura de las relaciones del habitar a escala de proximidad, que pueden dar unas luces distintas para ordenar el país, en el caso nacional o Bogotá. Con una mirada basada en el patrimonio, en los valores de proximidad y de la vida cotidiana. Esas son las lecturas. Y si hay, si hay digamos, un mandato normativo que podemos usar desde el Ministerio, desde el, desde el Instituto, para proteger esas escalas de proximidad, digamos que es común. En relación con, eh, con el, el patrimonio como un instrumento para ordenar el territorio, Estamos comenzando un proyecto, además integrado, eh, que es el del río Magdalena. El Plan Nacional de Desarrollo nos plantea el ordenamiento del territorio a partir de la gestión y del cuidado del agua. En ese sentido, eh, por primera vez también nos estamos planteando cuál es el papel del Ministerio de Cultura en la protección del río Magdalena, no solamente en un sentido ambiental, sino patrimonial, justamente. Iniciamos como una primera eh, estado del arte y resulta que alrededor del río Magdalena está el 50% de los bienes declarados del país. Están eh, el centro histórico del Monpoz. Está eh, eh, oh, el Centro Histórico de Onda, el Carnaval de Barranquilla, como patrimonio de la humanidad, también Palenque de San Basilio, entendiendo un territorio grande, eh, y está eh, la pesca artesanal, que también es patrimonio eh, a nivel nacional. Entonces, en este momento que estamos diseñando el programa, Estamos generando los instrumentos. Cada una de estas cosas que les dije tiene su propio instrumento. Tiene un PEMP, los centros históricos, tiene un plan de salvaguardia, eh, el, el patrimonio inmaterial. Pero en este momento eh, nos estamos planteando cómo, cómo traducir lo que nos plantea el, el Plan Nacional de Desarrollo. O sea, ¿cuál es el instrumento que nosotros tenemos que generar? desde la investigación, desde los procesos comunitarios con la gente, para que ese patrimonio alrededor del río Magdalena permita que el río, que, que protejamos, digamos, ambientalmente el río, pero también que revivamos seguramente muchos de sus usos, de los usos que tuvo antes, de los usos también que lo llevamos nosotros en la memoria respecto al río Magdalena. Eh, en su uso fluvial, en su uso comercial, en su uso social, en, en toda la relación que ha tenido con la historia del país. Esto eh, no les puedo traer que estamos, eh, la respuesta, sino solo contarles que estamos iniciando el proceso para entender un proyecto desde el, proyecto, desde el patrimonio integrado, cuál va a ser esa relación entre eh, los pescadores con ONDA. Eh, que eso, digamos, está completamente roto. centro histórico, el manejo del centro histórico está por un lado y la pesca está por otro. cómo vamos nosotros a relacionar eso? cómo vamos a generar esos vínculos entre el pemp y el plan de salvaguardia de la pesca artesanal? cómo vamos a manejar el turismo? Eh, que la puesta nueva es un turismo comunitario, es un turismo con énfasis en las economías populares y solidarias. Eh, cómo vamos a relacionar una nueva forma de turismo que quizás pueda ser más, eh, que proteja más un centro histórico o que proteja más una pesca artesanal, pero cómo vamos a relacionar Carnaval de Barranquilla con Onda para entender como todo un territorio alrededor del agua. Entonces, esto para contar como las múltiples miradas que puede haber alrededor del patrimonio y del ordenamiento del territorio. Bien, y frente a ese tema, digamos, de la preservación de esos entornos barriales de ordenamiento, sin duda en la, en la siguiente charla, en la siguiente clase que van a tener, pues se va a, a profundizar un poco. Yo quiero finalizar tal vez con alguna de las fotos también que enviaron uno de los estudiantes o una de las estudiantes que es, en realidad esa foto no es del Museo de la Ciudad Autoconstruida, está raro, pero ese no es el Museo. <laughs> Eh, ah, sí, mentiras. No, ese no es el museo, ni siquiera el. No, mentiras, sí es el museo. El museo, lo que pasa es que parece que el museo es este y es este. Es, es la, se ve, Bueno, pero, pero igual es lindo y está. Esa es la estación del cable. El museo es el que está a la izquierda. Eh, sí, esa foto es rara. Eh, solo tal vez con la foto de los columbarios del cementerio central. Eh, uno de los estudiantes o una de las estudiantes envió efectivamente una foto de este lugar que es lo que llamamos el globo B del cementerio central, que es este, pues este lugar donde ustedes cuando van por la 26 ven estas estructuras funerarias que dicen la vida sagrada de la época de Mocos. Eh, y cuando hablábamos entonces de esta nueva emergencia del campo de lo patrimonial, de la emergencia de actores insospechados y de la, de, de la preservación de entornos vitales, barriales, cotidianos, para una ciudad sostenible que no borre precisamente sus memorias, tal vez el mejor ejemplo es este lugar que alguno de los estudiantes pues, nos, nos envió esta, esta foto, que es pues, efectivamente un proyecto que se está trabajando desde el distrito, que tiene una particularidad y que vuelve a poner en tensión las categorías de lo patrimonial el patrimonio el decir que el cementerio de pobres por esta mirada digamos de planificación urbana, porque se llama así este lugar, cementerio de pobres, y ya les voy a contar por qué quiso ser eh, demolido por la anterior administración distrital. La idea era hacer ahí un parque recreativo, patinódromo y demás. De nuevo porque no había una consulta sobre los valores del lugar y la manera como la ciudadanía y las memorias se relacionaban con el lugar. Los planificadores urbanos dijeron: esa localidad en particular no tiene espacio público ni parques, ahí tumbemos esto y hagamos un parque. Y lo que no estaban viendo era el lente para entender que los patrimonios de, del cementerio de pobres de este lugar, del globo B, de los columbarios, no solamente estaban representados en la materialidad de estas cuatro estructuras funerarias, que arquitectónicamente uno podría decir que pues, son muy notables sino en lo que allí había pasado. Y eso me refiero también con esta dinámica de borramientos que tiene esta ciudad cuando no tiene una escala de lectura de lo territorial en clave patrimonial que pueda ser interesante para develar otros sentidos de la manera como la gente lo habita, lo interpreta y, digámoslo, lo habita desde los afectos y la memoria. Este lugar fue durante 140 años el cementerio de pobres de Bogotá. Yo de hecho no lo sabía cuando llegué como director. Sabía que el lugar era importante, pero no sabía que allí, digamos, estaba condensada una parte de la memoria de Bogotá absolutamente importante. Arriba en el cementerio, que es donde están las tumbas patrimoniales increíbles declaradas de nuestros próceres de la patria, están los grandes mausoleos. Aquí abajo, al occidente, en este lugar, se enterraban en las clases populares de Bogotá durante 140 años. Y se enterraban de manera anónima, en el piso, en crucecitas, o quienes tenían un poquito más de recursos se enterraban en los nichos de los columbarios. Es decir, este lugar resguarda 140 años de historias de personas que fueron muchas veces desplazadas por la violencia y llegaron a Bogotá y que murieron como vivieron de manera anónima. A quienes exaltamos la memoria patrimonial hegemónica son a los próceres de la patria que están allá arribita, a los que se enterraron aquí, pues eso, esa memoria se podía borrar o tumbar y volver patinódromo y cancha de lo que sea de básquet. A eso nos referimos un poco con las lecturas de patrimonios integra integrados. La materialidad es muy importante, es una construcción interesante, muy modesta para enterramientos modestos. Lo importante es lo que hay debajo de la tierra, lo que no se ve, porque los, la gran mayoría de los cuerpos aún están allí, si bien está cerrado como cementerio. La mayoría de los cuerpos están allí. Y esos cuerpos cuentan una cantidad de sentidos muy importantes que siguen siendo fundamentales para las personas que se relacionan con el cementerio de pobres, en particular la comunidad trans de Bogotá, por alguna razón. También por el tema ritual y algunos temas de devociones. Allí hay una historia acumulada importantísima que, que iba a ser borrada, pero que en la lectura de Patrimonios Integrados permite entender unas dimensiones fundamentales de la historia de esta ciudad. De hecho, quienes, muchos de los que morían en el San Juan de Dios venían a enterrarse en el cementerio de pobres. Dos lugares que de alguna manera han sido lugares que están en crisis como el San Juan de Dios o que querían ser borrados porque hablan de una historia no contada de esta ciudad y no se cuenta porque las categorías de lo patrimonial no daban para contarlo. No es la materialidad, es la historia de esas 20.000 personas o más que fueron enterradas durante 140 años, muchas de ellas, como aparecía en el archivo histórico de, de, del distrito, eran lo que la categoría era sirvientas, lo que hoy conoceríamos como empleadas del servicio doméstico, pero que en esa época eran sirvientas o niños y niñas trabajadores. Esas historias son las que develan la categoría de los patrimonios integrados, esa emergencia de nuevos actores y nuevas memorias que son fundamentales para entender también porque vamos a hablar del borde sur en esta cátedra y de esos otros patrimonios que permiten develar otro tipo digamos de lecturas de Bogotá que siempre serán insospechadas. O sea, Adriana, si quieres cerrar pues esta parte, yo creo que va a haber un break y después vamos a preguntas, pero darnos cuenta de la dimensión del patrimonio, solamente hemos hablado de material inmaterial tenemos el patrimonio archivístico, el patrimonio bibliográfico, el patrimonio audiovisual, el patrimonio arqueológico, y cada uno de estos patrimonios se rige por unas normas, unas reglas, una forma de gestión. Es solamente para mostrar, digamos, como eh, lo amplio que es el tema patrimonial, lo disgregado que está en, en, en distintas instancias del Estado eh, y lo complejo que puede llegar a ser, si estamos hablando de esto, eh, por ejemplo, en términos de patrimonio archivístico, eh, fue declarado patrimonio de la Nación las, el archivo de la Comisión de la Verdad. Y en este momento el Archivo General de la Nación tiene que plantearse qué quiere decir proteger ese archivo. Además, lógicamente, de protegerlo en términos materiales, en términos de, de cómo se mantiene un archivo, es cómo se puede proteger eh, ese resultado para Colombia, para la no repetición, para todas las recomendaciones que nos dieron para que nosotros busquemos una sociedad y una, una transformación social hacia una cultura de paz. Bueno, muchas gracias Adriana, muchas gracias Patrick. Eh, vamos a dar un espacio de break, unos 10 minutos aproximadamente, para que podamos estirarnos, salir un momentito. Retornamos eh, para el espacio de preguntas, para el cierre y para hacer unos anuncios. Recuerden que después del break tomamos nuevamente asistencia, entonces para que por favor se acerquen también a... Los, y las estudiantes auxiliares, quienes estarán prestos para apoyarles con el registro. Las personas que son de la ciudadanía, que no son estudiantes de la universidad, por favor recuerden que deben firmar un listado que tenemos habilitado en la mesa de ingreso. Entonces, para que por favor se acerquen y firmen este listado. Nos vemos en 10 minutos. a partir del siglo XVIII, se decretó trasladar a los difuntos a lugares alejados de las ciudades, como era el caso de este cementerio. Para convencer a la gente de que efectivamente trajera a sus parientes, a sus muertos al cementerio, las tumbas y los mausoleos empezaron a usar imágenes e iconografías parecidas a las de las iglesias sus formas, sus símbolos y sus materiales. Inclusive, muchas de las lápidas que se producen hoy en día conservan varios de estos rasgos, como lo podemos ver en nuestro cementerio central. Uno de los primeros personajes en ser enterrado aquí fue Francisco de Paula Santander. Posteriormente, este espacio se convirtió en el cementerio de los más ilustres representantes de la élite colombiana, creando así un antecedente para estimular el uso del cementerio. Hoy en día este lugar se erige como el museo a cielo abierto más grande del país, espacio donde se llevan a cabo rituales vivos y arraigados, como por ejemplo el culto de las ánimas del purgatorio, que hace parte de nuestro patrimonio inmaterial. Este complejo funerario incluye también locales donde se practican oficios tradicionales como la marmolería o la venta de flores que se vieron afectados por las obras públicas que se han realizado en el sector durante las últimas décadas. Continuando nuestra visita hacia la parte occidental del cementerio, nos encontramos con estos cuatro enormes columbarios. El uso de estos terrenos como campo santo comienza en el siglo XIX, cuando los entierros se hacían en el suelo. Las primeras bóvedas se construyeron en la década del 60 y principios de la década del 70 del de siglo XIX. Ya los columbarios se construyeron entre 1947 y 1956. Este lugar fue conocido como el Cementerio de los Pobres pues acogió los restos mortales de más de 8.000 habitantes de la ciudad de escasos recursos económicos. Fue uno de los lugares de sepultura de las víctimas de las diferentes epidemias, como la de la gripa de comienzos del siglo XX. Y se dice que aquí fueron inhumadas muchas de las víctimas del Bogotazo. Sin embargo, en el año 2000, parte de estos terrenos fueron destinados al desarrollo del Parque El Renacimiento. Se suspendieron los entierros, y se retiraron los cuerpos. Luego se construyó junto a los columbarios el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Más tarde, en el 2009, en el marco de un proyecto auspiciado por la Administración Distrital, la artista Beatriz González intervino los columbarios con la obra Auras Anónimas. Se trata de un monumento a las víctimas del conflicto armado en Colombia que consiste en esta serie de lápidas impresas a mano y adaptadas a 8.957 nichos, en las cuales se repite el patrón de cuatro imágenes de siluetas de hombres cargando cadáveres, producto de la guerra. Para ellos, para los sin nombre, para los NN, para la gente pobre, para todos aquellos que aquí fueron enterrados, para los que están en el olvido. Para los que sacaron y se lo llevaron, para que todas las almas puedan descansar en paz. En estos columbarios, gente pobre fue enterrada, enterrada en la tierra, y ahí no será más su morada. Sanar y limpiar los columbarios, pues su muerto ya no está. Ellos andan deambulando, no han podido descansar. Estos columbarios, junto con la obra Auras Anónimas de la maestra Beatriz González, no solamente encarnan una declaración en contra del olvido de las víctimas de la guerra reciente y actual y de sus duelos inacabados, sino que dignifican la existencia de las poblaciones víctimas de la miseria, la desaparición, el anonimato y reconocen las violencias históricas ejercidas no solo sobre la vida, sino también sobre la muerte. Por ello, estos columbarios son una huella necesaria para comprender nuestra historia y nuestra sociedad actual y son un escenario de reflexión y de diálogo sobre la cultura de La Paz. Teniendo en cuenta la carga simbólica y patrimonial de los columbarios, desde la Administración trabajamos para declararlos como un bien de interés cultural para la ciudad. Asimismo, estamos desarrollando un proyecto de renovación urbana y de paisaje para convertir este espacio en un gran parque para el descanso, el encuentro, la contemplación, pero sobre todo para la activación de nuestras memorias y para poder interpelarlas. La invitación es para que asistan al Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá y que conozcan todas las iniciativas que tiene la Administración Distrital, como la recuperación de nuestros columbarios. quienes de pronto quisieran plantear alguna pregunta pero no quisieran hacerlo eh, desde el micrófono eh, podrían escribir la pregunta en una hoja, en un papel y hacerlo llegar a alguno de nuestros eh, monitores o monitoras de la cátedra. También vamos a tener abierto el micrófono para quienes quieran intervenir, no necesariamente eh, plantear preguntas, sino también alguna reflexión que les suscite o les haya suscitado el desarrollo de la conversación entre Adriana y Patrick. Entonces, con esto también abrimos el espacio. No sé si alguien quisiera eh, abrir con alguna pregunta o algún comentario al respecto. Pueden levantar la mano y hacemos llegar también el micrófono. Eh, bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todas. <laughs> eh, bueno, me pareció muy interesante eh, la charla que tuvimos anteriormente y digamos que me pareció curioso porque es un tema que nunca había pensado y estaba pensando cómo que se podía relacionar un poco, eh, tal vez con una idea y una percepción que tenemos de lo que podría ser, entre comillas, el desarrollo. Entonces, el desarrollo nos lo han pintado como que son edificios grandes y es el metro y son un montón de como de una metrópolis y que también conlleva eh, en cierta medida a pues a borrar las memorias. Eh, que tiene la sociedad por medio del patrimonio y es algo que no lo había relacionado antes y lo pude relacionar con la clase y me parece muy interesante y a raíz de eso pues quisiera como preguntar eh, cómo llegar a, como a una valorización del concepto de patrimonio eh, pues teniendo en cuenta de que nosotros vemos como que lo que tiene que ser una ciudad o lo que tiene que ser un país es una ciudad súper avanzada con edificios y yo no sé, como con ese tipo de cosas. Entonces, cómo llegar a eh, como que la sociedad, nosotros mismos, eh, tengamos como ese concepto de un patrimonio eh, cultural diferente, también eh, pues sabiendo que está como muy arraigado con la idea de desarrollo que nos han querido pintar, pues, eh, las sociedades modernas. Responderte. Y me hiciste acordar de un proceso que hicimos en San Basilio de Palenque, que es un poblado que queda a una hora y media de Cartagena y que fue uno de los primeros palenques libres del país. Ellos re, relatan que es uno de los primeros palenques libres de, de América Latina y eh, fue declarado como patrimonio oral e inmaterial de la humanidad antes incluso de que existiera la convención del 2003, eh, por digamos el afán de un grupo de antropólogos que sentía o que preveía o que tenía miedo de que palenque iba a desaparecer con todo el progreso o el desarrollo que se venía y nosotros entramos a trabajar con ellos eh, ya había habido varios antropólogos trabajando con ellos mirando pues todo el patrimonio inmaterial que tenían es un espacio cultural en el que están músicas danzas eh, medicina tradicional digamos que es todo un complejo cultural digamos es como todo su sistema eh, y empezamos a trabajar con ellos y eh, justamente la pregunta era, ¿qué es desarrollo para nosotros? ¿Qué entendemos nosotros? O sea, ¿cómo queremos nosotros vivir en 20 años? Y de hecho, ellos eh, generaron un concepto que después hemos utilizado mucho que se, se llama desarrollo con identidad. Y es que la identidad cultural es el principio del desarrollo. Entonces el desarrollo para ellos de pronto no es la carretera que llegue, no son las casas grandes en material, sino que todo está alrededor de poder mantener vivo sus bailes, sus tambores, sus festival, su alimentación. Y ha sido muy interesante ver esto cómo se ha ido desarrollando en el tiempo. Eh, y como ellos han luchado por resguardar eh, lo que ellos consideran su identidad, pero mejorando, digamos, la calidad de vida eh, en, en muchos otros aspectos que no necesariamente tienen que ver con la carretera. O por ejemplo, en términos de salud, la identidad, el desarrollo para ellos no es únicamente que llegue un hospital, sino que haya un hospital y que se sigan manteniendo el uso de la medicina tradicional. Entonces, eso para las comunidades es más fácil de, de, de pensar, creería yo. Diga, ya para una ciudad, ya para un centro histórico, pero mucho de lo que relata eh, Patrick, por ejemplo, eh, en los centros históricos, esa vida de barrio o esas tiendas de barrio, eh, que en principio se podrían cambiar por un Oxo y por un Carulla y por... Y eso pensaría uno que es mejor un centro comercial, de que eso es el progreso, ese es el desarrollo. Si tú trabajas desde lo patrimonial, desde la relación con tu identidad, desde la relación con tu memoria, desde la relación con tu barrio, pues esas tiendas son un patrimonio que generan desarrollo. Más bien, ¿cómo mejorar la economía de esas, de esas, eh, de esas tiendas? ¿Cómo mantener, digamos, el... el el sentido de esas tiendas de barrio, que su sentido es más importante en términos de la vecindad, de la relación que se genera en ese barrio, que de lo que vende. Entonces, ¿cómo se le puede mejorar? Ahora hay todo un programa nacional en economías populares y solidarias. ¿Cómo se mejora la, esa tienda de barrio desde una economía más digna, desde una eh, formalización, digamos, también de esa economía, pero no que la... Eh, reemplacemos por un centro comercial. Entonces, es una pregunta eh, muy, muy, muy valiosa en la que también tenemos que pensar a nivel nacional que hay sitios eh, donde definitivamente hay que generar megaproyectos, por ejemplo, pero esos megaproyectos van a afectar una serie de comunidades que se tendrían que, se tienen que desplazar, pero el país en sí tiene que pensar cómo genera una economía, cómo genera ciertos desarrollos, pero al mismo tiempo cómo protege eh, las comunidades, cómo protege los patrimonios, cómo protege los centros históricos. Y bueno, de ahí podría hablar muchas cosas más, pero como para intentar responderte y le doy la palabra a Patrick. Ah, Sigamos. Bueno, realmente tengo tres vale. preguntas. Eh, me gustaría saber, por un lado, eh, tú hablabas de que las madres de Suache están pidiendo como una especie de monumento o una especie de situación, que tú dices que el gobierno propone un monumento, pero las madres piden como un centro diferente, hasta qué punto realmente pues, el gobierno está dispuesto a ceder con ellas. Y eh, por otro lado, también me gustaría saber cuáles son los planes de protección que tiene el distrito como tal, porque pues planes a nivel... Eh, ya digamos del ministerio están los pem y por último digamos que en temas de lo que son los paisajes como tal cuáles son paisajes y digamos como sitios patrimoniales como tal cuáles son los retos que han presentado las comunidades o sea las comunidades deben tener como hasta cierta resistencia ante estas situaciones y si las tienen pues cómo se manejan y cómo pueden llegar como a una especie de acuerdo entre esas cosas. Sí, eh, bueno, yo voy a responder la más fácil, que es la de los instrumentos. Eh, efectivamente, el, el ministerio, o sea, los planes especiales de manejo y protección, que son los instrumentos de gestión para los centros históricos declarados o para entornos urbanos declarados se hacen también en el distrito, siguiendo la normativa nacional. Eh, en ese sentido, en Bogotá, el PEM del centro histórico que está declarado a nivel nacional se hizo desde el IDPC. Vamos a adoptar próximamente, y tiene que ver con la pregunta anterior, el PEM de Teusaquillo, que tal como está la norma en el POT vigente de Bogotá, que es el POT que adoptó esta administración pone en riesgo a Teusaquillo porque permite superficies de más de mil metros. Estamos hablando de casinos, oxos, carullas, y eh, pues lo que puede pasar con Teusaquillo es que se vuelva parecido a un barrio que tiene un deterioro visible, es galerías, digamos. Entonces, ¿cómo preservar el entorno barrial de Teusaquillo? Lo estamos haciendo a través del PEM Teusaquillo, que lo vamos a adoptar este, este mes, en el mes del patrimonio. Y estamos haciendo el PEM de Bosa, que es muy interesante porque es un instrumento de protección, no solamente porque el patrimonio de Bosa, la gente dice, uy, pero en Bosa, pues sí, el centro fundacional, las cuatro cuadras de lo colonial que quedó en Bosa, pero ¿y qué, qué otro patrimonio hay? Allí estamos protegiendo con el PEM otros patrimonios, no solo del legado colonial, sino también unos patrimonios asociados al ordenamiento en torno al agua y a también a algunos temas de autoconstrucción muy valiosos que hay en voz Entonces sí hay instrumentos similares nación distrito que estamos formulando pues y que cuya formulación pues se hace de manera participativa. Eh, eso creo que la viceministra tenía una llamada del ministro pero perdón por eso miré el celular. Eh, también es importante aclarar que estos instrumentos PEMP, en este momento, de, desde nuestra nueva mirada, tienen que ser reevaluados y actualizados. O sea, los re responden mucho más a una lógica anterior cuando les explicamos como ese tránsito en el que hemos estado y en este momento vamos a hacer como un laboratorio de centros históricos con los centros históricos más complejos como Monpós y Cartagena. Eh, para mirar cuáles son los cambios que necesitamos para realmente entender esto como proyectos integrados, eh, patrimonios integrados, entender mucho más el uso social del centro histórico, generar una normativa que proteja mejor frente a la comercialización, frente a la gentrificación, frente al turismo masivo. Entonces, eh, ahora entramos en una... En una evalu eh, evaluación y, y reactualización de los PEMP. Las madres de Suacha, eh, pues en principio, este gobierno entendemos que eh, todo debe ser concertado, eh, conversado, dialogado, y, y pues ahí estamos el ministro y yo, digamos, garantes, y esperamos lograr eh, que se haga un proceso participativo real y que los instrumentos del Estado logren traducir las necesidades reales de las madres de Swach. Eh, es por eso que en principio se planteó un monumento, pero ya ellas lo están mirando de una manera distinta, como lugar de memoria o están, están decidiendo, digamos. La tercera pregunta. Ah, no, esa es larguísima, esos tres horas, pero vamos a poner unos dos o tres ejemplos. Eh, por un lado, en términos del patrimonio material, eh, del patrimonio arquitectónico, realmente hay un descontento a nivel generalizado porque esas declaratorias están generando más problemáticas para los las personas, para su propia protección que realmente beneficios, porque el trámite es muy largo. El, el nivel, digamos, de responsabilidad que tenemos como Estado en la protección de ese patrimonio ha implicado una serie de instrumentos y de trámites que, que muchas veces son más complicados para las personas. En otros casos, hemos logrado, digamos, proteger eh, bienes frente a, a amenazas muy grandes o a... O a, a, o a presiones inmobiliarias y todo eso. Pero sí es otro tema que tenemos que, que, que revisar nuevamente para que sí se proteja el patrimonio, pero desde una visión del uso social de ese patrimonio y de la realidad de las personas. Frente a la patrimonialización en centros históricos, pues como les digo, estamos reevaluando todo porque muchas de las medidas de protección eh, han generado o, o, o no han logrado frenar la gentrificación y al contrario, eh, se ha, digamos, esas presiones inmobiliarias o del turismo se han intensificado. Frente al patrimonio inmaterial, eh, digamos que se han hecho muchas evaluaciones. Eh, eh, los PES tienen que evaluarse cada cinco años y tienen que ser evaluaciones participativas. Eh, y cada caso es diferente pero yo creo que ahí lo importante es que las comunidades cuando entren a participar eh, tengan una información clara digamos no se hace una consulta previa libre informada eh, tal como está por ley pero sí se debe hacer eh, un, un proceso participativo en que las comunidades tengan claridad o por lo menos puedan prever los beneficios y los perjuicios yo creo que no no se sabe cuál es la, el equilibrio si es más beneficios o más perjuicios eso cada comunidad lo va digamos viendo entendiendo lo importante es que ellos tengan la claridad de cuál es su proyecto su proyecto político detrás de una patrimonialización en qué condiciones se va a dar ese, ese, esa patrimonialización eh, y, y, que, y, que, y que puedan ir actualizando también el por qué quieren ser patrimonio, para qué quieren ser patrimonio. Esas son como preguntas que tienen que tener permanentemente eh, en reflexión y en debate las comunidades y que el Estado tenga la capacidad de ser eh, respetuoso frente a estos procesos comunitarios. Solo una pequeña anotación precisamente el tema de la patrimonialización o las declaratorias patrimoniales lo conversamos hace poco con los colectivos alrededor del palo del arcado, eso tiene implicaciones. Es decir, que cualquier cosa que se quiera hacer alrededor del palo del arcado, una vez declarado pasa por el Instituto de Patrimonio. Y eso en términos de autonomía de las organizaciones y las comunidades también tiene unos debates que son importantes y ver cómo a veces con la patrimonialización lo que se crea es una pérdida poquito del control de lo que sucede ahí, porque como está declarado, entonces es el instituto el que tiene que revisar las intervenciones alrededor del palo del horcado. Y eso ha generado un debate interesante con las organizaciones a ver si conviene o no declararlo como patrimonio. Pero hasta ahora no hemos encontrado otra figura para protegerlo, porque pues en realidad lo que no dije en la exposición es que si lo quieren, lo han intentado quemar y tumbar varias veces los tierreros y las personas que mueven el tema de tierras ilegales en, en Ciudad Bolívar, pero sí, pues el debate siempre es complejo. Eh, buenas noches. Una pregunta para bueno, para los dos. Eh, ¿Ustedes creen que dentro de esto de la protección del patrimonio, personalmente ustedes creen que debería de protegerse el patrimonio de festividades campesinas que involucran el uso de animales como corridas, coleos, novilladas o peleas de gallos? Nacional, no es posible proteger, eh, mejor dicho, no es posible que una manifestación se incluya en la lista representativa de patrimonio nacional si tiene maltrato animal. Lo cual no quiere decir que haya un gran debate sobre si algunas prácticas relacionadas con animales son patrimonio. Y ahí hay una diferencia importante. Una cosa es lo que es patrimonio para las personas o para las comunidades. Y otra, lo que es declarado como patrimonio. Y ahí te doy un ejemplo bastante mm, ejemplificador. <laughs> y es el proceso que hicimos con el Betscanaté, o Carnaval del Perdón, como se conoce, de la comunidad Kamsha en el Putumayo. Esto es una práctica eh, maravillosa, como su nombre lo indica. Es el, es el, el nuevo año para ellos. Y eso eh, no es un carnaval, en realidad, es un ritual, es un ritual, digamos, de, de toda la comunidad, en la que eh, se hace un proceso de perdón, de perdón hacia el vecino, de perdón hacia la comunidad y rememora eh, la conquista y la colonia. Y la rememora para seguir perdonando esos actos. Eh, el ritual comprende varias partes, una de las cuales es que se hace un arco en, en material, eh, no me acuerdo exactamente cuál es el material, es, un, es una fibra, y, y en el arco se cuelga un gallo. Y las personas se suben por el arco y muerden al gallo en el cogollo hasta que lo matan, se desangra. Y eso hace parte del Betzkanaté. Cuando ellos fueron los que nos solicitaron que, que se hiciera un proceso con ellos, empezamos todo el proceso. Cuando nosotros les planteamos ese tema, ellos decían, pues es que esto nos hace a nosotros recordar lo que fue la conquista y la colonia para nosotros. Y esto a su vez nos hace... Entended que nosotros nunca vamos a volver a aceptar que nos hagan algo así y nunca vamos a permitir que nosotros le hagamos algo así a alguien. Entonces, sin esa parte del ritual, pues el, el verzcanate pierde mucho de su sentido. Pero como no lo podíamos incluir en la lista nacional, pues se incluyó todo menos esa parte del ritual. Esa fue la solución que se le dio. Ahora... Eso puede generar una reflexión al interior de la comunidad de si eso está bien o no está bien. Y esto que te estoy contando eh, lo he visto uh, en muchas partes del mundo. De hecho, en un momento dado, China presentó un expediente de unas festividades también súper, súper bien hecho, unas festividades pues que tenían todas las características para ser patrimonio, pero que comprendían unas peleas de perros. Y el, el comité de patrimonio, el que, el que decide, eso fue una lucha diplomática inmensa, pues porque China pone muchísimos recursos para la convención del 2003 y decirle que no a China, pues es un problema a nivel geopolítico, pero finalmente, a pesar de, 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 ese, de esa presión, digamos, económica, podemos hablar otro día de la UNESCO y de la geopolítica de la UNESCO, eh, no se aceptó que esa... Que, esa, que ese expediente, que esa práctica fuera de, incluida en la lista de la humanidad por esa pelea de perros. Eh, ahora, muchos campesinos consideran que la pelea de gallos es uno de sus patrimonios. Eh, el Estado no tiene, digamos, no debería tener la potestad de decirles eso es patrimonio o no es patrimonio. Por eso la norma lo que dice es no se puede incluir en la lista, pero no podemos nosotros tomar decisiones frente al patrimonio de las festi de las comunidades y eso no se da lógicamente solamente entre la comunidad campesina entre la comunidad indígena entre 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 mestizos hay muchísimas prácticas relacionadas o okay, que eh, tienen maltrato animal ah, buenas noches eh, quería preguntar como primero, más allá de la gestión y de la intervención y de la conservación, ¿qué otras implicaciones tiene que algo sea como incluido como patrimonio? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, eh, ¿por qué ustedes creen que es importante la conversación como acerca del patrimonio? O sea, me llamaba mucho la atención como Patrick eh, como hablaba como emocionado de por qué el, los barrios son patrimonio, o sea, <laughs> no es algo que nunca había pensado y no estoy diciendo que no es así, pero como qué, qué es lo, o sea, ustedes se dedican como a esto todos los días, no, no es una, no es solo una charla que dan aquí, sino es como todos los días están haciendo eso. ¿Por qué creen ustedes que, que es importante? Tal vez es una pregunta como de un toque más personal, como qué hay detrás de trabajar o por el patrimonio. Ya, esas son las dos preguntas. Eh, sí, es una, es una muy buena pregunta porque la, la, la segunda, la, la primera es más difícil todavía, pero eh, yo lo que siento es que la única manera de relacionarnos, por ejemplo, en las grandes ciudades, es construir sentidos afectivos con lo que nos rodea cotidianamente. O sea, nuestra vida es lo que nos pasa en la cotidianidad y normalmente lo que nos importa está muy asociado con la vida cotidiana y sobre todo con memorias y afectos que integramos a los lugares. Ese desescalamiento de lo patrimonial al final nos permite reconocernos más fácilmente que con un monumento, que con una catedral, que incluso con una práctica inmaterial como el Carnaval de Barranquilla. Es lo que nos pasa todos los días en términos de lo que nos distingue como seres humanos es que construimos relaciones de sentido con los territorios con los que habitamos, y esas relaciones están cargadas. De esas memorias y esas afectividades que nos definen como personas, nuestras heridas, pero también las maneras como vemos ese pasado en función del futuro. Esto para contestarte que para mí, que de hecho no crecí en un barrio, barrio, barrio como barrio, sino un apartamento X, me hace mucha falta ese vínculo con los territorios cuando circulo por Bogotá. Y me parece que el patrimonio tiene algo muy interesante y es que te pone en una dimensión de espacio-tiempo distinta. Cuando tú vas al norte de Bogotá, a la 116 hasta la 170, con novena y con once, todos los edificios son iguales: ladrillo, balconcito para una mata, ocho pisos. Cuando tú caminas por el centro histórico, por el barrio Armenia, por Usme... Hay una particularidad y es que es una escala distinta. Tú empiezas a mirar y a preguntarte cuál será la historia de esta casa tan particular. ¿Por qué la gente, por ejemplo, que nadie me ha resuelto esa pregunta, tal vez ustedes me ayuden? ¿Por qué la gente de muchos barrios, eh, en particular en el sur de Bogotá, si no sé si se han fijado, pinta sus fachadas con unos rombos, que se ve mucho, mucho en las fachadas de, los, de, de muchos barrios, digamos, en el sur de Bogotá? ¿Qué relación están construyendo con ese rombo, con esa estética de su casa, porque la pintan de colores. Para mí la cercanía afectiva que nos permite el patrimonio a las memorias, a las maneras como podemos vivir esta ciudad a una escala más humana, es lo que me anima a trabajar en Ciudad Bolívar o en Usme o en, en otros lugares distintos de lo patrimonial. Y, y creo que ahí hay una respuesta más grande y es que estoy convencido de que el campo del patrimonio es un campo importantísimo en la democratización de las ciudadanías. Con el campo del patrimonio emergen esos actores invisibles de la ciudad, los indígenas, los campesinos, los actores urbanos invisibilizados, y es en el campo del patrimonio donde pueden reconocer y, digamos, de alguna manera posicionar sus reivindicaciones para vivir distinto en esta ciudad. Y tal vez es por eso, no sé si te contesté, pero, pero, y más allá de la conservación, preservación, lo que queremos es precisamente instalar una conversación sobre las ciudadanías diversas en esta ciudad. Más allá de proteger un edificio, un monumento, queremos instalar una nueva conversación, que la gente, los planificadores urbanos y quienes vivimos la ciudad tengamos un lente distinto para valorar lo que nos importa. Eso es lo que es el patrimonio. Así sea la huerta que yo hice en mi casa, así sea la tienda de barrio o el humedal que estoy defendiendo o el pequeño emprendimiento que hice de una zapatería que heredé como el... De mis abuelos, o de. Esas cosas son las que nos importan, porque nos cuentan una historia. Es decir, nos generan una trama de sentidos y significados para que la ciudad no se vuelva un solo significado, sino que podamos leer todo el tiempo, como en una novela, leer a la ciudad desde distintas tramas de sentidos y significados. Pues no sé. Para mí, el patrimonio es una herramienta muy poderosa de tomar conciencia. Y. Y desde esa conciencia construir como el país que nosotros queremos o que necesitamos. El patrimonio permite proteger una historia de lo que somos, de cómo somos en Colombia. Por eso, digamos, hay una gran protección a los centros históricos que nos muestran una historia, pero que hoy en día esa historia tiene que estar revalorizada por la gente que, que la habita. Y por esa vida que hay en los centros históricos, a nivel de la diversidad étnica o de la diversidad de poblaciones, el patrimonio nos ha permitido, pues, saber y entender que hay 115 pueblos indígenas, que hay 69 lenguas diferentes y de cómo proteger o darles herramientas para que ellos eh, tengan un, un desarrollo. También es una toma de conciencia para respetar al otro porque lo que estamos es dándole herramientas para que cada comunidad o cada territorio eh, per, se permita ser como, como es. O sea, es, es, está intrínsecamente relacionada a la garantía de derechos culturales, a que, a que cada quien tenga la libertad de ser lo que son. Y nosotros hemos tenido una historia, ya dije, muy hegemónica muy violenta frente al otro, al diferente, frente a los diferentes pueblos, comunidades. Hemos tenido una historia de discriminación racial, de discriminación patriarcal, de discriminación también en términos de clases sociales y el patrimonio bien manejado, ya ven ustedes que está lleno de retos pues es una herramienta justamente para luchar contra la discriminación y con todas esas formas de violencia. Eh, por eso trabajamos en ello, no siempre y todo el tiempo hemos trabajado en ello, pero sí una buena parte de la vida. Y también yo creo que el patrimonio está muy relacionado con la memoria, no solamente con la historia, sino con la memoria. Y mantener viva la memoria y resguardar y, y, y proteger la memoria. Y es muy importante para entender hacia dónde queremos ir. Y ya para terminar, porque he hablado mucho hoy, estuvimos reunidos con, los, eh, con la comunidad de Ojayá. Ellos han hecho un proceso impresionante de sanación de la masacre. Eh, y hoy hablábamos de que es una memoria del pasado, pero que se proyecta hacia una memoria de lo, del futuro. Y eso es lo que también permite el patrimonio. Eh, desde mi punto de vista. No está exento de tensiones, al contrario, es un campo de tensiones y es un campo de tensiones porque hay muchas formas de entender la identidad y de pelear la identidad o de pelear, digamos, el patrimonio. Eh, una persona que, que cree en la historia colonial o que le es muy importante la historia colonial frente a un debate como el que nosotros estamos poniendo. Pues va a ser, digamos, un debate álgido, un debate fuerte, ¿no? El por qué, eh, por qué se debe quitar a, a Colonia, a la reina Isabel, pues eso generaría un debate a, a nivel nacional muy grande, ¿no? Entre quienes creen que es un símbolo y que se debe quedar allí y quienes ven allí una violencia cultural. Bueno, buenas noches. Mi pregunta es respecto a las medidas que se deben tomar para preservar y revitalizar las lenguas indígenas en Colombia, teniendo en cuenta la migración que tienen los integrantes de ciertas agrupaciones. Tenemos esta pregunta, un par más y cerramos. El Ministerio de Cultura tiene una ley de protección de las lenguas nativas. Tenemos 69 en el país el 80% están en riesgo, algunas en riesgo de extinción, o sea, nuestro panorama es, es realmente mm, terrible. Eh, esta ley, a partir de esta ley, se ha creado un plan decenal de protección de las lenguas nativas eh, que está en funcionamiento en este momento, de acuerdo a la capacidad que tenemos como Estado, pues realmente... Eh, nuestro nivel de protección eh, es medio y sobre todo va dirigido justamente a, a valorar, que ese es otro de los temas de patrimonio, de por qué trabajamos en patrimonio, porque es una forma de valorar. Eh, la valoración tiene que empezar por dentro, porque la mayoría de comunidades que tienen una lengua propia han sufrido 200 años de discriminación se ha generado una vergüenza de hablar tu lengua. En este momento eso está cambiando un poquito, pero han sido años de una escuela o de una educación que ha negado la lengua y uno lo puede ver en las distintas generaciones, ¿no? Los bisabuelos solo hablaban en lengua, los abuelos y los padres les negaron la lengua y muchos no hablan, los niños de hoy en día les están volviendo a enseñar la lengua. Entonces hay un tema de valoración propia, de fortalecer esa valoración y esa relación con la identidad, pero también de conciencia a nivel nacional, ¿no? porque muchos de nuestros actos son discriminatorios en ese sentido, no nos damos cuenta. Por ejemplo, la ley prevé que en todo hospital, en todo el servicio de salud, haya servicio de traducción. Como Estado, pues no estamos haciendo todo un proceso de cualificación. Eh, de intérpretes eh, en lenguas, pero no cubrimos sino un porcentaje muy pequeño también. Y sabemos que en la lengua es todo un sistema cultural, no es solamente un tema lingüístico, se está protegiendo un sistema entero y la traducción tiene que implicar eso. O sea, cómo entiende un guayú la enfermedad es muy distinta a cómo la entendemos nosotros dos. Y esa atención debe de estar mediada por ese sistema y, y desde una traducción que, como digo, no es solamente lingüística. Ese plan decenal eh, a nivel internacional ha sido reconocido como uno de los planes como mejor, digamos, eh, formulado porque se formuló además participativamente y desde de metodologías eh, comunitarias eh, y pues esperamos que se le pueda dar bastante fortalecimiento al plan y que, que se logre por lo menos que un porcentaje importante de lenguas salga del riesgo tan alto en el que está. Uh, buenas noches. Eh, mi pregunta iba en torno a que creo que cuando surgen estas charlas sobre patrimonio... Eh, de cierta forma, siempre como que toma un curso hacia, hacia hablar de un modelo de ciudad, de una forma de habitar la ciudad. Entonces, mi pregunta va hacia hasta dónde patrimonizar, porque creo que de cierta forma, eh, digamos, si no se articulará esta, esta, este modelo que propone el patrimonio de habitar un lugar, o sea, de vivirlo, de, de sentirlo propio, de apropiarlo, de que este lugar represente mi historia pero no se articula, digamos, con otros sectores que también propone la ciudad, como lo puede ser el trabajo, como puede ser otros sitios que quedan fuera, digamos, por ejemplo, del barrio. Eh, pues como se si articula y el patrimonio, sí, y hasta dónde patrimonizar en, en torno a esto, sí, en torno a, a que si esto es un instrumento también para ponerle un alto, tal vez, a la rapidez con la que intenta ir la ciudad transforma, transformando todo y muchas veces de manera enajenada y quienes la habitan. Pues, entonces, hasta dónde se puede patrimonizar como instrumento hacia que una ciudad eh, represente o sea parte, digamos, propia de quienes la habitan y no de esta forma enajenada. O sea, cómo se articula con los diferentes sectores. También teniendo en cuenta que, por ejemplo, eh, digamos, una persona que vive en Ciudad Bolívar, por ejemplo, pasa mucho, puede, puede tener un trabajo en un, en un sector central de la ciudad, entre comillas. Como por ejemplo Chapinero, no va a pasar tanto tiempo en el barrio. ¿Cómo lo puede apropiar ahí si no tiene esa posibilidad de tener tiempo en su barrio y generar identidad? Eh, ya, por eso. Sí, eh, no, de, de acuerdo, digamos que ahí hay un, un gran tema y es que precisamente las relaciones que se han construido en la ciudad en, ter, en clave de ordenamiento territorial lo que han hecho es segregar esta ciudad, por ejemplo, en Bogotá, entre el sur y el norte, claramente. Son procesos de segregación que han sido. No naturales, sino digamos inducidos por las dinámicas inmobiliarias y por digamos, dinámicas propias del ordenamiento, y hacen que una persona en Ciudad Bolívar efectivamente no, y en eso tiene razón, no tenga mucha vida barrial porque al final se la pasa tres horas de ida y tres horas de vuelta, dos horas y media en el transporte. Son lo que se ha llamado en un momento en la literatura ciudades dormitorio. Tú solamente llegas, sales a las seis de la mañana y llegas a las nueve de la noche y llegas tan cansado que, pues, vida barrial, ¿cuál? Efectivamente, la protección de estos entornos barriales en términos de norma, es decir, que no se pueda destruir el entorno barrial ni construir en altura eh, edificios, sino preservar una cierta escala de lo patrimonial, tiene que ir de la mano con generar lo que ahora se llama en la teoría las ciudades de proximidad. Es decir, que tú tengas en el barrio, en, en Francia se maneja la ciudad de 15 minutos, aquí se está empezando a hablar de la ciudad de 30 minutos, que tengas todos los servicios y tu trabajo y el colegio, los servicios básicos de salud a, a no más de 30 minutos de distancia caminando o en transporte público. Y ese modelo, si bien es difícil que en ciudades tan segregadas como como las de América Latina imponerlo, se está tratando de hablar de esa ciudad de proximidad que es precisamente evitar esos largos desplazamientos que pues no generan el disfrute de la vida barrial o la reactivación de la vida barrial. Entonces, la norma protege esos barrios en términos de no generar especulación urbana en el en el precio del suelo y no levantar en altura, pero también tienen que haber otras acciones concertadas de otras, no solamente de patrimonio, sino de otras entidades para generar esos servicios de proximidad que permitan que la gente pues, no tenga que moverse tanto. Sin embargo, algunos estudios demuestran que en Bogotá el 60% de la gente no se mueve de su barrio, que es muy raro. O sea, hay mucha gente que se mueve, pero hay mucha gente que sí tiene toda su vida alrededor del barrio. Claro, o sea, gente que no, de pronto no tiene trabajos formales para ir al norte, pero hay que lograr una mezcla en una ciudad que sea precisamente esa ciudad de proximidad que permita pues, ese, ese disfrute de la vida barrial. No sé. y listo, tenemos un par de preguntas que nos llegaron de manera escrita. Ya con estas eh, cerramos. Eh, la sesión de preguntas eh, quienes de pronto tengan preguntas adicionales y no alcanzamos a, a, a manejarlas acá pueden eh, hacérnoslas llegar eh, a través de nuestros estudiantes auxiliares para que podamos también tramitarlas y apoyar un poco con las respuestas hay acá una pregunta, bueno, hay dos preguntas que creo que van en el mismo sentido, entonces voy a tratar de condensarlas y es un poco el lugar o el rol del patrimonio cultural a la hora de reactivar o activar vínculos comunitarios y cómo esta activación o reactivación de vínculos podría contribuir a resolver problemas estructurales de la ciudad, por ejemplo, la inseguridad. Entonces, eh, la pregunta está orientada un poco en, en este sentido, de qué manera el patrimonio podría tener una función a la hora de pensar los problemas estructurales de una ciudad como Bogotá? Pues lo que pasa con, con el patrimonio es que uno normalmente, cuando tiene un vínculo social con su barrio, con su vecino, con la tienda de barrio, con el parque de proximidad, con los amigos que crecieron con uno, normalmente el tema de seguridad es un tema distinto, por supuesto. Es un tema estructural, social, de carencia, de ausencia del Estado y de sectores que son muy difíciles en temas de seguridad por, por temas, digamos, insisto, sociales, pero el patrimonio es al final generar lugares de encuentro y de vínculo social. Y cuando hay la posibilidad del encuentro, hay una posibilidad, por lo menos un poco más abierta, de tramitar las tensiones o las diferencias que hay en, en, en términos de habitar un entorno urbano, por ejemplo. El patrimonio al final lo que genera son espacios de encuentro, espacios de socialización de lo que pasa en la vida cotidiana, en el día a día, y de alguna manera en ese sentido contribuye también a generar pues unas, digamos, unas construcciones sociales que permitan identificar quiénes son los del barrio, cómo nos movemos con ellos y cómo, insisto, tenemos esos espacios de encuentro. En términos de, de fortalecimiento de, las, de los procesos organizativos, creo que es fundamental porque lo que hemos dicho en esta, en esta sesión de hoy es que el patrimonio al final provee un lenguaje interesante para digamos, reclamar ante el Estado una serie de derechos que pueden ser de, de naturaleza muy diversa. Hay colectivos de patrimonio para proteger los humedales, para proteger el uso de las colectivas de la bici feministas en la ciudad, hay colectivos de patrimonio para proteger las tiendas de barrio, para proteger las zapaterías. Da un lenguaje y una especie de dispositivo que permite que el tejido social organizativo tenga una especie de, insisto, de dispositivo para hablar con el Estado en esa clave patrimonial. Creo que por ahí hay unas pistas en términos de lo que permite el patrimonio, porque al final el patrimonio es, no sin estar exento de tensiones, intentar un acuerdo social sobre lo que es importante para un colectivo en términos de, su, de lo que pasa en su, en su vida de cada día. Sí. Listo. Y tenemos esta que también viene muy situada desde desde los contextos también y desde la proximidad, y es eh, en Tumaco, mi pueblo, las casas de madera se han ido perdiendo. Las personas han ido modernizándolas a casas de concreto o material, y esto representa mucho la tradición del pueblo. ¿Cómo se podría mejorar el pueblo en infraestructura sin perder esa esencia? Bueno, ahí hay un, un tema que estamos trabajando que son las viviendas de interés cultural, que es una política entre el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Cultura, que justamente eh, eh, reconoce eh, una categoría de vivienda eh, que no es solamente la vivienda normal sino que reconoce un uso social, unos materiales eh, tradicionales, una función también puede ser cultural eh, y estamos generando algunos proyectos eh, para um, identificar, reconocer, valorar y fortalecer viviendas de interés cultural como pueden ser las viviendas palafíticas del Pacífico colombiano, como seguramente son las de Tumaco. Eh, pero eh, en esa protección también está cómo se mejora eh, ese conocimiento que se tiene para hacer esas viviendas, se entra en diálogo con un conocimiento occidental o científico en el que se puede mejorar la vivienda, pero manteniendo... Eh, el uso social y manteniendo los materiales tradicionales. Justamente y muy, muy seguramente este año, sino el próximo, comenzamos ese trabajo en el Pacífico Colombiano con la vivienda palafítica Pero el cambio de, 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 de vivienda tiene que ver un poco con la primera pregunta y es esa idea de desarrollo o de progreso. Entonces, está muy difundido dentro de las comunidades que están muchas en situación de pobreza, de que la vivienda en material es, un, es una muestra de que es una familia que ha mejorado su calidad de vida y que está progresando. Entonces, por eso también es tan importante la valoración, la valoración de lo que se tiene. Esas viviendas eh, palafíticas eh, son así porque tienen una relación con la vivienda, perdón, con el ecosistema. Entonces, cambiarlas a material quizás puedan ser más calientes para el medio ambiente, van a romper el ciclo ecosistémico. Entonces, eh, hay que mirarlo, digamos, de una manera holística eh, y generar esa valoración interna. Para entender que tener una vivienda palafítica, pero en buen estado, puede ser mejor y también símbolo de un desarrollo al lado de una vivienda en, en material. Lo que también hay que, hay que mirar es cuál es el, la mejor vivienda en cada caso. Y, y, y de esa vivienda palafítica, lo que pasa es que, como es tan difícil de conservar y de mantener, eh, muchas veces está más deteriorada que una vivienda en concreto que dura mucho tiempo más. Entonces, ahí, pues digamos que la respuesta podría estar desde, desde esa política de vivienda de interés cultural. Buenas noches. Eh, llamo de, de cierre y un poco en síntesis, pues hemos visto como un recorrido de de una resignificación un poco del concepto de patrimonio y de que va mucho más allá de lo material. También de que sirve, de que está en constante pugna, está en una constante construcción, es muy dinámico. Curiosamente, eh, me parece que lo, desde lo normativo, desde lo institucional, desde el Estado, a veces parece que, el, que estas, norm, estas normativas quieren como dejar... Pristino, perdón, el, el patrimonio, o sea, como es declarado y se deja, se deja quieto. Y que cuando una vez es declarado y este, por alguna razón, algún fenómeno, cambia, así sea algo pequeño, estructural, es como si dejara de ser patrimonio, porque ya se salió de esa normativa en la que fue declarado. Mi pregunta puntual es cómo promover desde, desde el Estado, desde las propias normativas, que... Precisamente este patrimonio que ya entendimos como algo que está en una pugna, en una construcción constante, cambie, que permitir que siga cambiando desde una normativa que pareciese, al menos uh, así desde lejos, que trata de evitarlo en cierta manera. Pues tu pregunta, al ser la última, es la síntesis de todo. Efectivamente, lo que quisimos mostrar hoy es que las categorías de lo patrimonial en la trayectoria histórica no dan cuenta precisamente de fenómenos como los que tú señalas, y es que una casa declarada, al parecer, creemos que se conserve igual en el tiempo. Las casas de la Soledad, de Teusaquillo y Armenia fueron pensadas para familias de ocho personas, y sabemos que la unidad familiar hoy es de dos o tres. ¿Qué hacen esos propietarios con esas casas? Entonces están declarados patrimonio, pero no la puedo cambiar, ya no la puedo evitar, no puedo abrir un local, un negocio ahí porque entonces le voy a cambiar los valores y realmente hay un problema en términos de una conservación para fijarlas en el tiempo. La respuesta tiene que ser una lectura holística en patrimonios integrados de los cambios de la sociedad, de los cambios de la dinámica familiar, de los cambios de la economía para permitir que esas casas puedan tener modificaciones que conserven su espíritu y sus valores no estrictamente asociados a esa materialidad que las definió en el momento que las construyeron pero tiene razón y es parte de la conclusión acá es que las categorías de lo patrimonial siguen estando muy fijadas y que realmente todavía no responden a una dinámica que, que, que se ve en muchas situaciones porque el patrimonio que es la conclusión de hoy es un campo dinámico entonces y les pongo el último ejemplo. El barrio La Fragua, que es un, en la localidad de San Cristóbal, es un barrio de, de autoconstrucción. Cuando se pensó y se construyó de autoconstrucción dirigida por el Estado, digamos, orientada desde el Estado, se pensó como vivienda progresiva. Es decir, se le da a las, a las comunidades una vivienda con la oportunidad de poder ampliar la terraza, ocupar el jardín, ocupar el antejardín con un negocio. Y así se pensó, porque se pensó para una serie, digamos, de por lo menos gente obrera que quería tener vivienda y se hizo autoconstrucción dirigida. Hace poco nos solicitaron la declaratoria de esas casas de la fragua y la gente de la fragua se opuso a la declaratoria precisamente porque al declararla de alguna manera fijaba una vivienda que fue pensada precisamente para evolucionar en el tiempo. Entonces efectivamente si seguimos asociando lo patrimonial, las declaratorias a lo que no cambia pues vamos a seguir enfrentándonos a unos problemas reales que no toman en cuenta una visión entonces que hoy hemos llamado como la de patrimonios integrados. Y ya para concluir también, dos, dos mensajes. Uno, hemos hablado mucho de declaratorias, pero no es la única herramienta que hay en el patrimonio. Hay herramientas de investigación, de inventarios, de reconocimientos, de procesos... Eh, no sé, por ejemplo, está la política de cocinas tradicionales y hay todo un trabajo sobre las prácticas alimentarias, sobre las prácticas eh, agrícolas, eh, que no necesariamente tiene que estar declarado. Y lo segundo, yo creo que hiciste una síntesis muy interesante y una pregunta clave para finalizar. Y, y te la respondo como comenzó Patrick. El hecho de que seamos dos antropólogos en cargos de decisión, eh, yo como viceministra y Patrick como director del IDPC, eh, nos está mostrando una visión diferente de, de cómo tramitar y manejar los patrimonios. Digamos que esto que nosotros estamos hablando puede generar un debate <laughs> muy grande entre los conservacionistas que pueden decir, eh, estamos totalmente en contra de lo que ellos están planteando. Es un debate abierto que hay y hay, digamos, como unas tendencias que están en esa tensión. Sigue habiendo conservacionistas que dicen, el patrimonio es para que se mantengan como fue declarado. Y esa es la importancia del patrimonio, sobre todo en lo material. Ya en los centros históricos y en el patrimonio vivo, en el patrimonio vivo, pues es imposible, es un patrimonio en constante movimiento. Eh, entonces no se puede mantener tal cual como fue, pero esa visión holística es una visión nueva, digamos, del patrimonio, es una visión bastante personal de nosotros que no, que no comparte todo el mundo. Hay mucha gente que sigue eh, queriendo que el patrimonio sea conservado tal como fue construido o tal como fue concebido. Eh, pero a nivel internacional creo que, que esta discusión de un patrimonio vivo y dinámico es la que está en el debate actualmente. Bueno, eh, les damos las gracias al director del IEPC, Patrick Morales, y a la viceministra Adriana Molano por esta tan interesante conversación y gracias a ustedes por la asistencia a la sesión del día de hoy. Eh, tenemos cuatro anuncios importantes que hacer. El primero, eh, en el marco de la construcción del portafolio individual y con la intención de pues eh, continuar con el ejercicio de reflexión y creatividad por parte de ustedes. Para esta semana la actividad será eh, la creación de una cartografía con eh, pues este, este enunciado. Si tuvieras la oportunidad de invitar a alguien por tu barrio, a cuáles lugares le llevarías. Señala con nombres y puntos. Entonces le, les pedimos estar muy atentos a esta actividad. Será asignada pues eh, en el transcurso de estos días por la sala virtual de Google Classroom. Con respecto al classroom, sí. Sí, sí, pues puedes hacerlo por el lugar que consideras que es tu residencia, si reciente mudaste. Sí, también puede ser el lugar de origen, el lugar de origen que, que consideren su territorio. Sí, gracias por, por la, la claridad. Bueno, con respecto a eh, los grupos, pues a la, a la sala de classroom, eh, a sus correos les hicimos llegar un formulario, pues con el ánimo de que puedan trabajar en grupo con las personas que conocen previamente. Eh, les recordamos que ese formulario va a estar eh, disponible hasta el día de mañana a las 5 de la tarde. Eh, hay varias personas que nos han preguntado. Eh, pues que solo conocen a dos personas o solo conocen a tres personas, pues les agradecemos que de todas maneras llenen el formulario. Nosotros vamos a completar los grupos con el equipo de organizador de la cátedra. Lo mismo para las personas, pues que también nos han preguntado que no conocen a nadie, pues eh, no hay necesidad de que diligencien el formulario, nosotros los vamos a asignar a un grupo. Eh, con respecto a eso, el fin de semana eh, y pues una vez tengamos la respuesta de este formulario, vamos a crear los grupos de Google Classroom eh, a los cuales van a ser migrados del, del Classroom general que en el que hicieron la entrega el día de hoy y pues allí van a poder tener el seguimiento personalizado de los estudiantes auxiliares eh, en, en las entregas que realicen para eso. Quisiera también recordarles eh, que es importante que realicen el registro de asistencia en las sesiones. Eh, como lo vieron el día de hoy, lo vamos a hacer en dos momentos: al inicio de la cátedra y también después del receso. Eh, van a estar dispuestos en códigos QR en la entrada, en las puertas de, de, de la entrada del auditorio y también en una mesa al, a la, en la entrada del edificio. Las personas que por alguna razón no puedan escanear el código QR, pues les agradecemos acercarse a, a mí o a mis compañeros. Eh, estudiantes auxiliares nos pueden reconocer por el chaleco de la universidad y pues ahí procederemos a hacer el registro de asistencia. Eh, y como último anuncio, pues extenderles la invitación a la salida eh, al recorrido que vamos a hacer este sábado eh, en el Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme. Eh, también les hicimos llegar el link eh, al formulario de inscripción por, por el correo. Eh, es, les recuerdo que esta salida es opcional. Entonces, pues vamos a estar muy atentos de, de suscripción y a las personas que se inscriban les vamos a hacer llegar las indicaciones puntuales para la llegada y el ingreso al parque. Y eso es todo. Les recuerdo, cualquier pregunta pueden escribir al correo de la cátedra, estaremos muy atentos a responderlo. Gracias a todos, buena noche.